7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se más será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En todo nuestro caminar, y porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Que Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar. Sarepta un día, con su hijo iba a morir, pero Dios le dio al profeta Elías para traerle salvación. La viuda de Sarepta un día, con su hijo iba a morir, pero Dios le envió al profeta Elías para traerle salvación. Lo poco que allí tenía, primero se lo dio a Dios, y la harina y el aceite lo escaseó, y por muchos días ella vivió. Poco que allí tenía, primero se lo dio a Dios, y la harina y el aceite prestació, y por muchos días ella vivió. Nuestra alma salvará. Y Dios también nos ha enviado. Nos enviaron
las almas salvará. Que la palabra tenga siempre en nuestra vida prioridad, porque es lo único que nos sostiene y vida eterna nos dará. Necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Él. Debe ser primero en nuestro pensar, Él debe ser primero en nuestro hablar, Él debe ser primero en nuestro actuar, Jesucristo en todo, primero será. Él debe ser primero en nuestro pensar, Él debe ser primero en nuestro hablar, Él debe ser primero en nuestro actuar, Jesucristo en todo, primero será. La viuda de Sarepta un día con su hijo iba a morir, pero Dios le vio al profeta Elías para traerle salvación. La viuda de Sarepta un día con su hijo iba a morir, pero Dios le envió al profeta Elías para traerle salvación. Lo poco que allí tenía primero se lo dio a Dios, y la harina y el aceite no escaseó, y por muchos días ella vivió. Lo poco que allí tenía primero se lo dio a Dios, y la harina y el aceite no escaseó, por muchos días ella vivió. Dios también nos ha enviado, nos ha enviado a el profeta Elías con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. También nos ha enviado al profeta Elías con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Que la palabra tenga siempre en nuestra vida prioridad, porque es lo único que nos sostiene, mi vida eterna nos dará. Que la palabra tenga siempre en nuestra vida prioridad, porque es lo único que nos sostiene, mi vida eterna. Apartará de nuestra boca.
nuestra victoria. Nunca se apartará de nuestra boca la palabra de verdad. En ella meditaremos día y noche, pues allí está nuestra victoria. Estoy saliendo de mi mundo, mi visión se hace más clara. Miro hacia afuera de mi nido, veo que estás acercando a mí. Enfocado estás hacia mí, alzo mis ojos hacia ti. Desciendes con tus grandes alas y me enseñas a volar. Oh Señor, yo quiero.
bendiga, hermano. Hermano Pabucar, Dios le bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hermano José Daniel, Dios le bendiga. Vamos a controlar vuestros audios y vamos a iniciar este nuevo compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes. Si vamos a lecturar, por favor, solicitar en por medio escrito. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a darle gracias para iniciar este nuevo compañerismo. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por el privilegio, por la gran oportunidad que tú nos das, Señor, el acercarnos humildemente a tu palabra, Señor, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, porque sabemos que es tu palabra de vida eterna, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Razón que tú dijiste cuando ya enviaste a tu séptimo ángel a revelar todos los misterios, dijiste en Habacuc 2:14 que porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, entonces esa sabiduría, esa inteligencia que tú enviaste, oh Padre, en este último tiempo, nosotros cumpliendo, Señor, lo que dice Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, bendice grandemente el alma, el corazón que va a lecturar, que lo hagamos de manera de que podamos entender, comprender, envía sabiduría, Señor, para entrar rápidamente a la escena de tu palabra. Es así como cuando Noé ya terminó su mensaje, 120 años, oh Padre, ellos tuvieron que entrar al arca, oh Padre amado, entonces de la misma manera nosotros, pasando justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, estamos en esa etapa, oh Padre, muchas gracias. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar rápidamente con este glorioso mensaje titulado La fe es nuestra victoria. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1958. Voy a comenzar y a continuar con los párrafos 38 al 47. Dice este mensaje, la fe es nuestra victoria. 38. ¿Cómo puede dudar cuando Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, está aquí presente, su gran Espíritu Santo en este edificio? La palabra prometió que, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue prometido por el Señor. Dios tiene que cumplir su palabra. ¿Creen eso? Cuando Él prometió que haría estas cosas, Dios está obligado solemnemente a hacerlo. Ahora quiero que piensen en estas cosas. Si tienen pecado, si hay cualquier cosa mala en su vida, quiero que mediten en ello mientras inclinamos nuestros rostros para orar un momento. Párrafo 39. Antes de orar, quiero hacerles esta pregunta. Quiero preguntarles si hay un hombre o una mujer, niño o niña en el edificio que pudieran decir levantando su mano, Señor, pareciera que simplemente no puedo vencer. Todo indica que yo sé que no debo hacer estas cosas. Yo sé que no debiera hacer esto y lo otro, pero yo deseo que usted realice ahora mismo una operación a mi fe. Después de este mensaje, deseo que me pueda dar una revisión completa y opere en cada pequeña enfermedad de mi fe que me está evitando el vencer estas cosas. Mantenga su mano arriba a él. ¿Lo hará? El Señor les bendiga. Levante completamente sus manos, un poquito. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos hay aquí que están enfermos y necesitados? ¿Levantarían sus manos para decir, Señor, opera en mi fe? Tengo una necesidad esta noche, Señor, Dios le bendiga. Fe es la victoria. ¿Cómo obtendemos fe? Fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, a ustedes que están necesitados, con pecado, ¿no puede hacer un llamado al altar e invitarlos hacia acá al altar por la manera que está diseñado el tabernáculo? Porque no hay espacio. Hay personas que están paradas por toda la pared. Hay personas que están por todo el altar aquí, y es un espacio donde sencillamente no lo podemos hacer.
pero yo voy a orar por ustedes ahora y ustedes sométanse a sí mismos a Cristo, solo en esta hora mientras oramos. Párrafo 40. Querido Dios, pedimos de tu divina misericordia sobre estas almas penitentes que esperan, quienes creen que tú eres y que eres galardonador de aquellos que diligentemente te buscan. Y pido que tú seas misericordioso con ellos, Señor, y lo que hubiera, el cáncer de duda, el cáncer del temperamento, lo maligno de la incredulidad, quítala ahora, Señor, y dales el Espíritu Santo. Llena sus almas con tu bondad, bautízalos en tu reino justo ahora, y ellos han levantado sus manos como confesión de su fe. Y pidiéndote a ti, oh Dios misericordioso, que les concedas esto, porque ellos han cambiado sus pensamientos de divagar por el mar. Ellos quieren venir al muelle y ser tallados por el Maestro Constructor y ser hechos una nueva criatura en Cristo Jesús y apoderados con su Espíritu, gobernados por su voluntad. Por lo tanto, concédelos ahora mismo, Padre, mientras le pedimos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo. Y ahora, Señor, hubo muchas manos quienes fueron levantadas o que fueron levantadas. Se han dado cuenta que han ido de lugar en lugar, muchos de ellos. Han manejado muchas millas a través de varios estados para llegar a tal y tal persona que ora por los enfermos. Y han venido quizás de muy lejos hasta aquí, y yo en verdad aprecio eso, Señor, que si ellos no me creyeran como tu siervo, entonces no vendría. Te doy gracias por permitirles tener fe en mi oración. Señor Dios, oro sinceramente por cada uno de ellos ahora, que tú, el gran Dios del cielo, te puedas mover por tu Espíritu Santo en sus vidas y que cortes cada incredulidad. Permíteles conocer que la fe es la victoria, no alguna persona en la tierra, no alguna iglesia o cierta oración de algún hombre, lo cual todo ayuda, pero la fe es la victoria. Leemos en donde dice que tu Hijo, nuestro Salvador, fue a su propia región y hubo aquellos que dijeron, ¿quién es este tipo? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿Acaso no lo conocemos y a su madre y su nombre es María? ¿No está aquí Judas y José y sus hermanas? Y fueron escandalizados en él, y él se maravilló de su incredulidad y no pudo hacer allí grandes obras. Nos damos cuenta que no importa qué tan grande pueda ser la persona a los ojos de usted, sin embargo, es la fe de usted que es la victoria. Oro Dios que tú les enseñes a los hombres de esto y te muestres aquí esta noche en donde la fe está centrada en los principios de la resurrección de nuestro Señor. Él no está muerto, pero Él está vivo para siempre. Y Él hizo una promesa, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Y nosotros creemos que Él está aquí y oramos, querido Dios, que esta noche Él se muestre a sí mismo visible, presente, y que entonces el Espíritu Santo agarre cada corazón y realice la operación en la fe para que ellos puedan vencer sus enfermedades y sus aflicciones y sus dolencias, que salgan de aquí con una fe anclada sin importar nada. Si ni una sola cosa pues suceda, aún así pueda crear una fe que dice, hecho está, esa es la victoria. Vence al mundo, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 43. Casi no puedo ver la manera de hacer un llamado a la línea de oración, porque esa puerta está totalmente llena hasta la calle. Y esta de acá está totalmente llena hasta la calle, y alrededor de las ventanas, y alrededor de las paredes, y aquí arriba pudiera intentarlo, si quieren que lo haga. Yo pudiera intentar llamar una línea de oración, pero diré esto, después de predicar esto de la propia convicción. Yo creo que si ustedes pueden ser tan reverentes como les sea posible y toman toda esa fe que tienen como fe humana y la ponen en las manos de Dios y dicen, ahora, Señor, tomo lo poquito que tengo para darte y permite que tu fe venga a mí. Yo creo que Él los sanará y me permitirá hablarles desde una plataforma sin necesidad que ustedes vengan para acá. ¿Pudieran creer eso? La congregación dice amén. Bueno, si ustedes tienen su tarjeta de oración, consérvanlo. De todas maneras, lo vamos a usar, así que creemos. Párrafo 44. Ahora quisiera, eso me acaba de venir a la mente, pues Billy Paul me dijo cuando íbamos entrando hace unos minutos que repartió unas tarjetas de oración también esta noche, porque anoche llamamos muchos de ellos y él dijo, había unos ahí, papi, que querían tarjetas de oración y les repartí a ellos tarjetas de oración. Le dije,
Eso está bien. Él dijo, pero ¿cómo va a hacer para llamar la línea de oración? Para entonces la multitud llegaba allá atrás. Ahora están alrededor de todos los lados. Así que no queda casi lugar para hacerlo, para llamar la línea de oración. Nosotros no. ¿Qué diferencia hace que estén parados aquí o sentados en donde están? Pero se va a requerir algo de fe para hacerlo. Se va a requerir la fe de ustedes, más la fe mía con la fe de Dios. Júntenlas y la fe de ustedes y la fe mía desaparecerán y la fe de Dios será predominante y las obras serán. Párrafo 45. Solamente quiero preguntarles algo en base a esto. ¿Creen que esto es la palabra de Dios? Entonces no puede mentir si es la palabra de Dios. Tiene que ser verdad. Entonces, si es la palabra de Dios y es verdad, entonces Él está obligado a cada palabra que Él habló aquí. Él está obligado a cumplir esa palabra. Ahora, si ustedes estuvieran enfermos y muriendo de leucemia o cáncer o lo que sea que tengan, tuberculosis, y vienen para acá y son traídos, todos los ministros que sabemos que están en el edificio y los traemos para acá y oramos por ellos, por cada uno de ustedes, aún así, al menos que usted mismo tenga la fe, no funcionará. ¿Ven? Pero si alguien fuera sanado y tal vez usted se dé cuenta que Dios lo sanó o reclama que fue sanado, eso ayudará a su fe, porque ustedes vieron que fue sanado. Párrafo 46. En Durban, Sudáfrica, recientemente estaba orando y trajeron una persona a la plataforma. Y ustedes conocen la historia, se las he contado a muchos de ustedes, cómo fue que esa mujer fue sanada ya, siendo una mahometana. Y ellos simplemente trajeron a muchos de cada tribu, de las cuales había como 20 tribus o más que estaban allí. Y luego cuando le tocó el turno a un muchacho que había nacido todo encorvado y caminaba con sus manos, y cuando el Espíritu Santo comenzó a hablarle, él era un Zulú. Y cuando el Espíritu Santo empezó a hablar y le dijo a ese hombre, un africano hotentote, ni siquiera distinguía entre la mano derecha e izquierda. Y aún le dijo cuál era su nombre. Ellos se levantaron y el brujo se quedó atónito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa nueva? Dijeron, y los jefes que habían estado siendo ventilados con abanicos hicieron que dejaran de abanicar. Pero se les fue dicho, en la choza donde vives hay una foto de mi señor colgada en la pared y su padre y madre, muy atrás de la audiencia de cientos de miles de personas, se levantaron a testificar que era la verdad. Y dijo, ahora que tienes un hermano que estaba montado en un chivo amarillo o un perro y se lastimó la pierna y camina con muleta y está presente en la reunión. Pero su fe justo ahora ha vencido. Y él está sano, pero ¿por qué? El impacto que le causó un hombre blanco que no podía hablar su lenguaje, que le pudiera decir quién era y lo que le había pasado. ¿Qué tipo de poder era ese? Párrafo 47, por último. Y el muchacho lo escuchó a través del traductor y aventó al piso sus muletas y ahí venía, corriendo y saltando de gozo. Y cuando su hermano, que no sabía distinguir entre la mano derecha e izquierda, pero pensó que yo estaba tratando de hacer que él bailara una danza nativa, viendo que su hermano estaba corriendo y saltando, causó algo en él y atravesó las barreras del pecado de incredulidad. Y volteé y se estaba desarrollando una visión que le decía que se pusiera de pie, que él estaba sanado. Y el muchacho ni siquiera con suficiente inteligencia, con suficiente mente para saber lo que yo había dicho a medida que el intérprete se lo decía. Él traía una cadena en su cuello y yo lo tomé por la cadena y le dije, Jesucristo te sana, ponte de pie. Ese muchacho que había nacido afectado se puso de pie. No solo eso, pero en su mente cabal lágrimas corrieron hasta su varijita negra. Y la gloria de Dios cayó en ese lugar, al grado que 25.000 nativos puros fueron sanados a la misma vez. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La fe es nuestra victoria. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1958. Continuamos con la lectura de este mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 48 al 57. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Continuando con la lectura, la fe es nuestra victoria, predicado el 4 de octubre del año 1958. Párrafo 48. ¿Qué hicieron ellos? La siguiente mañana estaba sentado en la ventana después que el alcalde de la ciudad había venido y dijo: mire por aquella ventana, hay una sorpresa para usted. Y a la mañana siguiente venían 7 camiones grandes llenos de muletas y sillas de ruedas y cosas viniendo por la calle, junto con la gente que las habían usado la noche antes, caminando por la calle y Zulus y Chungay y Busutos, Cosetas, todos los diferentes tipos de tribus que tenían guerras unas contra otras, estaban en paz, mano a mano, cantando. Todo es posible, solo creed, en su propia lengua nativa. Y me levanté de la ventana y puse mis manos al aire y les respondí: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Amén. Fue una vista gloriosa que estos ojos míos hayan alguna vez visto, hasta que llegó el tiempo cuando vi la visión del Señor. Párrafo 49. ¿Qué fue? Algo se agitó. Esa gente no era flotante. Ellos simplemente no lo habían escuchado antes. Y cuando lo escucharon, con la simplicidad de un niño, ellos sencillamente lo agarraron. Eso fue todo. Ellos únicamente no tuvieron que someterse a una operación. Ellos simplemente lo vieron y lo siguieron. Era de ellos. No hubo nadie que les pudiera decir lo contrario. Ya lo habían visto suceder. Ahora, si el Señor Jesús todavía vive y está aquí en Jeffersonville, Indiana, en los Estados Unidos de América, si Él es el mismo Dios que estuvo aquí esta noche para darle a ese predicador ciego su vista, Él es el mismo Dios que le dio a esa niña que se estaba muriendo de leucemia cuando los doctores a la mañana siguiente la pronunciaron sana. Párrafo 50. Recientemente tengo el artículo por aquí. Yo creo en uno de estos libros, no estoy seguro. Lo estaba leyendo el otro día y creo que lo puse de nuevo entre las cosas que están aquí. A lo mejor no está, no estoy seguro. Pero estaba leyendo un artículo en uno de los periódicos, aquí está, justo aquí, uno de los periódicos de allá de Michigan, o de allá de arriba, en donde estaba llevando a cabo una reunión, con un artículo en el periódico, donde hablaba de una mujer. Yo estaba en Burlington, Vermont, y ella estaba toda decepcionada. Ella no recibió tarjeta de oración por parte de los muchachos ese día. Y Jen, y Leo, y Billy, y algunos están aquí que estuvieron allá. Y ella estaba sentada muy atrás y de repente empezó a preguntarse el motivo por el cual no podía estar en la línea de oración. Y la primera persona vino al frente y se le dijo: usted es la señora fulana de tal, de cierto lugar, y algo sucedió. En ese momento, ella rompió la barrera. Ella dijo: yo conozco a esa mujer y sé que esa es la verdad. Y no pasó mucho desde que ella pensó eso en su corazón, que el gran Espíritu Santo me hizo voltear y dijo: señora fulana de tal, sentada aquí, muy atrás, el doble de distancia de este edificio. La pequeña mujercita, al final, usando un vestido verde, dijo: usted es la señora tal, de tal nombre. Dijo: usted está sufriendo con epilepsia. Usted tiene de 4 a 5 ataques diarios. Y dijo: pues, ella brincó poniéndose de pie. Esa era ella. Y ella estaba tan asombrada que no sabía qué hacer. 51. Y dijo: no solo eso, pero usted está muy afectada porque su esposo está en el hospital de veteranos y ellos le han promovido prácticamente todo su estómago. Le han removido prácticamente todo su estómago. Y ahora la enfermedad se le ha ido a otra parte del cuerpo y no hay oportunidad de vida para él, dijeron los doctores.
y ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. Según lo explicó el periódico, ella levantó sus manos en señal de que eso era la verdad. Precisamente, entonces en la visión, lo vi llegando a casa y yo dije, así dice el Señor, no se preocupe, Él estará en casa sanado. Y a la siguiente mañana, cuando estaba siendo llevado a un examen para operarlo de nuevo, cuando esos grandes nódulos de la enfermedad de Hodgkin se estaban desparramando por su cuerpo, los doctores, él dijo, yo ni siquiera puedo sentir un nódulo. Y los doctores lo examinaron y no pudieron encontrar un nódulo. Lo pusieron a través de rayos X y le tomaron todos los exámenes. Y él estaba perfectamente bien y se fue a casa al siguiente día y sano. ¿Por qué? Fe es la victoria. Sin tarjeta de oración, sin haberle impuesto las manos, nada. Pero la fe es la victoria que vence todo. Esa es la manera, amén. Párrafo 52. En mi última reunión en Chicago, había una dama de color parada en la plataforma. Dispénseme, creo que era una mujer blanca que estaba parada en la plataforma. Y la noche anterior, una mujercita finlandesa estaba allá y Billy la había visto poner tanto dinero en la ofrenda para el hermano Osborne para el llamado de sus campañas del África Blanc Gold, oro negro africano. Y Billy me dijo, ¿cómo podía ser que esa mujercita, usando ese vestidito moteado, cómo podría ella tener tanto dinero para echar en la ofrenda? Y cuando Billy empezó, ella le dijo, dame una tarjeta de oración, querido. Dijo, ya no me queda ninguna. Él se fue con Jane o Leo, que las estaba repartiendo, y le preguntó, pero ya no tenía. Así que él le dijo, hermana, la veo mañana por la noche y le daré una. Dijo, muy bien, querido. Y fue a sentarse arriba a uno de los balcones. Por algún lado, yo no me enteré. 53. Y después, cuando yo llegué a la plataforma esa noche y una mujer estaba en la plataforma, ella estaba sentada allá y rompió esa barrera hasta un lugar en donde Dios podía operar en su fe. Y cuando ella llegó a ese punto, fue dicho, esa mujercita sentada a lo lejos en aquel segundo balcón, la segunda persona allí, con ese pequeño vestido moteado puesto, su nombre es la señora tal y tal, y ella está orando por su esposo, quien es un despachador en el ferrocarril, sordo de un oído. Ella casi se desmayaba. Ella era luterana, y sucedió que cuando llegó a casa y el Señor dijo, así dice el Señor, él ha sido sanado. Cuando ella llegó a casa, esa noche él estaba parado a la puerta regocijándose y en ese preciso minuto su oído se abrió cuando él estaba sentado en la silla de la oficina del despacho. 54. Y una mujer de color sentada allá vio eso y lo creyó. Y ella estaba creyendo por su hermana, que había estado 10 años en una institución para enfermedades mentales en Little Rock, un asilo para dementes. Y el Espíritu Santo vino a ella y le dijo quién era ella y quién era su hermana. Y dijo, ella ha sido una maniática furiosa, golpeándose contra las paredes por 10 años. Pero así dice el Señor, ella acaba de ser sanada. Y a la siguiente mañana, cuando ellos entraron por la puerta, la enfermera la encontró parada en la puerta, suplicando salir normal en sus cabales. Ella le mandó decir a su hermana a Chicago. Ella gritó, dijo, Dios misericordioso, eso es lo que fue dicho anoche en la plataforma. Ella dijo, querida, yo sé que no tienes dinero, pero te voy a enviar un boleto de avión rápidamente. Vente para acá. Mañana por la noche será la clausura de la reunión. Y la mujer que había estado en la institución de enfermedades mentales por 10 años,
La siguiente noche se paró en la plataforma y le dio la gloria al Dios Todopoderoso. ¿Qué fue eso? Su hermana atravesó ese lugar de las cosas del mundo. Las cosas del mundo no nada más significan el fumar y el tomar y correr a espectáculo. Significa incredulidad. Ella rompió todo eso hasta que encontró esa fe que es vencedora. Ella dijo, si Dios puede hacer eso por aquella mujer blanca, Dios lo puede hacer por mí, una mujer de color. Dios lo hizo y Dios lo hará cada vez que nuestra fe pueda vencer la duda. Amén. No importa qué tan malo sea Él vive. 55. ¿Hay personas aquí que de casualidad estuvieron en Chicago esa noche? ¿Que escucharon el testimonio de la mujer? Levanten sus manos. Bueno, sí, miren por todo alrededor. Claro que las hubo. Una mujer que había estado en una institución todos esos años, ¿qué es? Fe es la victoria. Ahora, si ese mismo Jesús está aquí esta noche, entonces sí puedo liberar mi fe hacia su promesa, que Él vendrá de nuevo y hará la misma cosa. Si pueden ustedes dejar que su fe se libere hacia la promesa. Si Él lo hace con cualquiera de ustedes sentados aquí en la audiencia, ¿creerán que Él todavía vive? ¿Es esa la forma que Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Es esa la forma en que lo hicieron los apóstoles? Pablo puso su mirada en el hombre y demás. Y mientras que Jesús le decía a la mujer junto al pozo, mientras la mujer tocaba su manto, eso salió y reposó. Él se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? No sabía quién lo había tocado. Así que él dijo, ¿quién me ha tocado? Todos lo negaron. Él dijo, pero yo me he debilitado. Virtud salió de mí. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujer que lo hizo. Ella tenía flujo de sangre y le dijo, tu fe tiene victoria. Amén. Párrafo 56. ¿Qué es? Él nunca dijo, yo te he sanado. Él dijo, tu fe te ha salvado. ¿Qué hiciste? Usted tiene la fe que es vencedora, que somete, que pisotea cada duda, porque decía en su corazón, si tan solo tocare su manto, seré salva. Jesús tenía, ella tuvo que tomarse de algo que había pensado en su propia mente. Aquí está su misma palabra reclamando que Él estaría aquí en este día y que haría lo mismo que hizo entonces. Un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que esta, porque yo voy a mi Padre y ustedes harán mayores que estas. Aquí está. Nosotros estamos viviendo en este último día. Jesús está aquí. Oremos y creámosle y usted créalo mientras yo oro. Párrafo 57. Señor, aquí está un grupo de gente y tú eres el gran Dios. Vemos en la Biblia en donde tú sanaste multitudes, en donde a través del viaje de Israel, Moisés, cuando ellos salieron del desierto, no hubo ni una sola persona débil entre ellos. Tú eres el gran doctor, tú eres el gran cirujano. Y ahora, Señor, permite que esta gente que está enferma en esta noche en sus cuerpos o en sus almas, que ellos puedan ahora mismo someter su caso en tus manos, el gran médico, y realizarles una operación, Padre, al grado que toda su duda sea quitada. Ahora, tu palabra dice que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oramos que tú uses eso como un bisturí y bajes ese bisturí y te declares tú mismo siendo el mismo. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Y después, Señor, cuando estas personas vean que tú estás aquí, que su fe se eleve sobre cada dolencia que hay en el edificio de pecado o enfermedad y sean sanados, porque lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La fe es nuestra victoria. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1958. Para continuar con la lectura, hermana Narcisa, Dios le bendiga. Párrafo 58 al 67. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje. La fe es nuestra victoria. Predicado el 4 de octubre de 1958. Párrafo 58. ¿Pueden darse cuenta o apreciar la posición en la que eso me sitúa? Ahora fíjense, hay por lo menos 250 personas paradas aquí. Más que eso, me imagino. Sí, yo creo que más que eso. Yo no sé, pero hay una gran hueste de ustedes que no conozco. ¿Cuántos hay aquí que no me conocen y saben que yo no los conozco, que no sé lo que está mal con ustedes? Levanten sus manos. Sí, señor, pues por todos lados seguro no los conozco, pero él sí. Ahora, si él fuera ustedes, solamente se someten a él y dejan que él les hable a través de la fe que aquella mujer tuvo, ¿le creerán a él? Si cualquier cosa es probada como un hecho cierto, es un hecho cierto. 59. Si alguien viniera aquí y dijera, tengo la cura para el cáncer, él tomó un cáncer en ese lugar que se estaba volviendo maligno, y llevó a los doctores allá y les probó que el cáncer es curable. Todo el mundo correría por eso, por la cura. Pues, hermano, yo he visto a Jesucristo curar muchos cánceres y en todo, él solamente pide una cosa, que pueda creer. Eso parece ser la cosa más difícil. Yo lo he visto a él abrir los ojos del ciego, que el cojo ande. No he visto a él levantar al muerto después que ha sido muerto, pronunciados por el doctor. Muchas cosas probablemente tomaría. Podría escribir muchos volúmenes de libros diciendo todo lo que yo he visto a él hacer. Y sin embargo, es tan difícil creer. 60. Ahora, si todas las personas enfermas que están aquí, quiero que todos sean tan reverentes como lo sean posible. Ahora, yo creo, yo soy uno que cree mucho en las emociones. Yo creo que cualquier cosa que no tiene emoción está muerta. Si su religión no tiene una poquita de emoción en ella, debería de enterrarla, pero hay tiempo para todas las cosas. Si usted viene a mí y yo pudiera dárselo y me dijera, hermano Branham, necesito $100. Si viene a mí respetuosamente y dice, hermano Branham, necesito desesperadamente $100. Y usted sabe que yo tengo $100 en mi bolsillo. Y usted cree que en base a, siendo amable conmigo, que yo le daré esos $100. Pues mire, usted se pararía allí reverentemente esperando recibirlo. Y después, cuando le dé los $100, usted sencillamente podrá gritar tan fuerte como quiera hacerlo. Usted tiene los $100 en su mano, ¿ven? Ahora, pero al venir, venga con respeto. No venga gritándome y pidiéndome los $100 porque tal vez no lo entienda, ¿ve? Pero venga y pídamelo. Después, cuando le dé los $100, entonces empiece a gritar. Así que cuando. 61. Vayamos a Dios y pidámosles a Él que mueva su Espíritu Santo por los lados de las paredes, por fuera de las paredes, en todos donde sea. No me interesa en dónde esté parado. Donde quiera que fuere, no me interesa. Si es al otro lado del país y está orando por alguien, Él se moverá. Y solamente esperemos verlo. Dios dijo, probadme. Esa es una buena manera de probar si Dios es Dios o no. Probadme.
dijo el Señor, ahora, y Él es Dios, luego, y nosotros sabemos que lo es, pidámosle a Él que haga esta noche las cosas que Él hizo, y luego usted no tendrá que venir hasta acá. Si sucede, por lo menos en 3 diferentes personas a través del edificio, si sucede que si cae en persona que conozco, yo no aceptaré esa. ¿Ven? Yo quiero que en alguien que yo no conozca. 62. Ahora, en lo que concierne a las dolencias, solamente hay una persona aquí que conozco con una dolencia. Y no es una dolencia, es mi buena y dulce amiga Edith Wright, sentada allá atrás. A ella la conozco. Ella había sufrido por años. Nosotros oramos por ella y ella nunca. Desde entonces se le fue el dolor por varios años ya, pero el Señor nunca ha liberado a la muchacha de su aflicción. Yo sé que está mal con Eddie, pero aparte de eso, yo no conozco a nadie aquí que enfermedad tenga, pero si usted me conoce, entonces preferiría que ustedes vinieran. Pero si ustedes me conocen, entonces preferiría que ustedes vieran que no soy yo, que es el Señor. Oren ahora ustedes. Yo oraré y solamente creamos en el Señor. Y ahora, hermana Gertie, tan despacio como pueda hacerlo, quiero que toque. El gran médico ahora está cerca, Jesús el compasivo. 63. Estoy mirando a través de aquí al hermano Banks Ward, un amigo mío. Cualquiera sabe que el hermano Ward es de aquí del tabernáculo. Es uno de los síndicos, pero anteriormente fue un testigo de Jehová. Esto en verdad fue una gran cosa para él. Cuando él llegó a Louisville y vio al Señor hacer algo, él tenía un hijo lisiado, un tipo de parálisis infantil. Le había encogido la pierna. Él seguía las reuniones. Yo no sabía. Nunca había oído de él. Pero cuando él vino acá, iba regresando de algún lugar, de Suiza, sentado muy en la parte de atrás del edificio esa noche. El Señor Jesús llamó al niño, David, y lo sanó. Y ahora, el niño casi ni puede distinguir en qué pierna fue que fue sanada. ¿Ven? Oh, cientos de cosas. Sí, tan solo pueden creer. 64. Ahora, un suceso que puedo recordar, y yo en verdad que lo vi, me recuerdo de, fue que vi a una gente Amish. Creo que son, o pudieran ser menonitas. Una en el edificio, con la pequeña mujercita usando sus gorritas. Eso fue lo que provocó que me acordara de eso. Fue en F.T., Wynne, Indiana, y había allí una pequeña muchacha menonita que había recibido el Espíritu Santo, o pudiera haber sido Amish. Era una de los dos, uno u otra de esa gente. Ya sea que fuera menonita o Amish, ella era una linda jovencita, y estaba tocando el gran médico, ahora está cerca, el compasivo Jesús. Y había un pequeño bebé que me pusieron en los brazos, que estaba lisiado. Y cuando oré, el pequeño bebé sanó y brincó de mis brazos y corrió por la plataforma, y la madre se desmayó. Y la jovencita Amis, o menonita, conocía a la dama, y ella, el Espíritu Santo le impactó y empezó a gritar, y ella levantó sus manos y corrió del piano, y el piano nunca falló ni una sola nota tocando. El gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús. Venía de esos pasillos de todas partes. La gente se amontonaban una sobre otra, y esa tecla de marfil moviéndose de arriba abajo. El gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús. Y ellos acostados en el suelo y los pasillos llenos de
de terror, de de la presencia del Espíritu Santo. Él aún vive, Él todavía es Jesús. 65. Ahora, muy quietamente vamos a tararear eso por un minuto, y luego nosotros, y luego veremos lo que el Señor tiene. Ahora cada uno acomodándose a sí mismo la fe, y empiecen a mirar para este lado y crean con todo su corazón. El gran médico ahora está cerca. Señor Jesús, yo oro que tú concedas estas. El hermano ora quietamente. Corazones a consolar. Oh, escucha la voz de Jesús, la nota más dulce en canción de Serafín, la más dulce. Ahora ustedes, gente enferma, solamente empiecen a mover todas las dudas. Muchos de ustedes no han visto esto antes. Diga, yo lo creo de todas maneras. Jesús, precioso Jesús. 66. Espero no ser fanático, pero ahora me parece como que igual como cuando entro a mi cuarto. Cierro la puerta, entro a mi cuarto secreto y cierro la puerta. Yo acabo de cerrar toda la audiencia de alrededor. ¿Ven? Ora a tu Padre, quien ve en lo secreto, y el que ve en lo secreto te recompensará en público. Pide y recibirás. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. Porque todo aquel que busca, encuentra. Imagínense a Él aquí ahora mismo, el que ustedes ven en la foto allá, la luz, el halo. No está muy lejos. Él es el que discierne los pensamientos. Es Cristo, un poquito. Yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Él lo hizo. Regreso a lo que Él era. Cuando Él venga otra vez, Él estará en un cuerpo corporal, igual como fue en el Señor Jesús. 67. Usted pudiera decir, hermano Branham, ¿qué está haciendo? Solamente rindiéndome a mí mismo. Ahora, eso es. Yo solamente estoy parado aquí. Ahora, esto no es un espectáculo. No, señor. No piense en eso. Estaría en un terreno equivocado. Está tratando de presionar en algún lugar. La palabra de Dios está en juego. Yo he dicho que Él es. ¿Qué si no lo fuera? Él siempre guardará su palabra. Yo no temo eso. Alguien en algún lugar tocará el borde de su manto. La Biblia dice, Él es ahora, entre paréntesis, ahora mismo, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. La fe es nuestra victoria. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 68 al 74. Dice, usted me está viendo de manera tan sincera, dama, sentada allí con vestido azul puesto. Yo no la conozco, no creo. Parece que no logro hacer contacto en cualquier parte con la fe de alguien. Tal vez ayudará. ¿Tiene necesidad de Dios? Si soy un desconocido, levante su mano. Yo no la conozco, pero usted me conoce a mí. Muy bien, no tengo idea del por qué está aquí. Nunca la he visto en mi vida, que yo sepa. Usted probablemente ha estado en mis reuniones en algún lugar. Si el Señor Jesús me dice cuál es su problema, ¿lo creerá? Usted tendrá que creerlo si es la verdad. Y quizás eso les dé fe a otros para que empiece a orar. Ven, yo no sé. Yo solamente la vi allí sentada mirándome. Usted casi no ha despegado su vista de mí. Usted está cerca. La mujer sentada aquí enfrente, yo la conozco. Esa gente aquí, la conozco. Creo que a usted no la conozco, yo no, pero él sí. Y si usted tiene una necesidad, de la misma manera que ha estado parado aquí en la plataforma. Sí, ahora, si alguien puede ver, espero que puedan. Paréceme que la mujer se está tornando muy tenue, pero ella está una u otra cosa mal. Tiene una enfermedad en la piel. Eso es correcto. Levante su mano si eso es verdad. Está en una parte de su cuerpo que no se muestra, pero la tiene. Eso es correcto. Ven, solamente un contacto mientras. Él dijo,
míranos. Y mientras él los miraba detenidamente, Pablo dijo, percibo que tienes fe para ser sanado. Párrafo 69. ¿Qué de la mujer sentada a un lado suyo? Eso como que la hizo a ella atravesar una barrera, porque ella también estaba orando. Yo no la conozco, somos desconocidos uno del otro. Eso es correcto. Y si el Espíritu Santo me revelara cuál es su problema o el para qué está aquí usted aquí o algo en su vida que usted sabe que yo no sé nada al respecto, ¿creerá que él, que ese poder, esa fuerza invisible viene de Cristo? Quiero preguntarle algo. Ahora mismo usted ha estado sintiendo algo en usted, muy dulce, manso, una sensación humilde. Si eso es correcto, ¿levantaría su mano? Ve, eso es correcto. Arriba de usted está suspendida esa luz y usted está sufriendo de sus pies y piernas. ¿No es eso correcto? Mueva ese pañuelo a la audiencia si eso es correcto para que puedan ver. Yo no creo que alguna vez vaya a ser molestada más con eso. Eso, ¿qué lo está haciendo? ¿Qué es? Hay personas que nunca he visto en mi vida. ¿Qué lo está haciendo? Van dos. Párrafo 70. Hay un hombre joven sentado al lado de la mujer justo allí ahora. Y él empezó a llorar tan pronto como eso impactó. Es una u otra cosa sobre esa mujer. No, es el hombre joven, el mismo. Está preocupado de su garganta y cabeza. Eso es correcto. ¿Es usted un desconocido para mí, joven? Yo nunca lo he visto. Eso es correcto. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. Hay tres personas sentadas seguidas en la hilera. Nunca las he visto, que no he tenido contacto en mi vida con esas personas. ¿Lo creerán ustedes? Alguien hacia esta dirección. Ahora, ¿qué está aquí? ¿Cuántos enfermos y necesitados hay por esa dirección? Levanten su mano todos los de esa dirección que están necesitados o sencillamente por todos lados. Muy bien, ahora solo manténganse creyendo. Párrafo 71. El hombre que me está mirando, usted debe de encontrar a Cristo o morir. El cáncer lo matará. Dios es el sanador. La dama anciana sentada aquí, en esa silla de aquí, ella sufre con problema en el estómago y artritis. Eso es correcto. ¿Cree usted que ha sido hecho? ¿Usted que le está mirando, le cree, lo cree? ¿Tiene necesidad de Cristo? ¿Cree que soy su siervo? Ese crecimiento que quiere quitarse, ¿cree usted que Dios lo hará? Yo no puedo ver el crecimiento, pero está allí, está en su cuello, atrás. Quizás si le dijera que su nombre es la señora Welch, me creerá entonces como su... Eso es correcto, ¿no es así? Muy bien, nunca la he visto en mi vida. Usted sabe eso, usted tiene fe en Dios. Párrafo 72. Hay una marca de muerte sobre esa pequeña mujer sentada allá, también con cáncer. ¿Cree usted, dama, que Dios la sanará? Si cree... Sufriendo con cáncer, es una sombra negra colgada sobre usted. Déjeme decirle ahora, se ha ido. Si puede creer, yo no conozco a la mujer, nunca la he visto en mi vida. No conozco a ninguna de estas personas que yo sepa. ¿Lo creerá? Estoy viendo un hombre, no creo haberlo visto antes en mi vida. Él está sufriendo de una hernia. ¿Cree que el Señor lo sanará? Señor, de esa hernia que se recuperará. Su esposa tiene nervios y una debilidad. Reverendo Rea, ese es su nombre. No lo conozco. Usted no es de esta región. De todas maneras, usted es de Ohio. Eso es correcto. Si eso es correcto, levántese. Todo ha terminado para usted y para su esposa, para ambos. Crea con todo su corazón. ¿Pueden creer ahora? Párrafo 73. Muy atrás de esta línea, por este otro lado, ¿puedo ver esa luz suspendida en ese lugar? Es una mujer que está sufriendo con un virus infeccioso por la hilera de aquí. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar llamado Columbus, Indiana. Su nombre es Elizabeth. Usted vive en una calle que se llama Calle Ohio. Su número es 1932, Calle Ohio. Vaya, crea, ahora le ha dejado, tenga fe. Y ahora ese espíritu se mueve, va a este otro lado con un hombre. Hay una conexión. No, es él. Él es de Columbus y él sufre de una condición en el ojo y una úlcera. ¿Cree que el Señor Jesús lo sanará, Señor, y se recuperará?
y su pequeño sobrino sentado enfrente de usted, el hijo de su hermana, tuvo un tipo de enfermedad en el hueso y ahora no quiere comer. Eso lo causó como un complejo. Si puede creer con todo su corazón, usted podrá ser sanado. Tenga fe en Dios. ¿Cuántos de ustedes creen ahora? Párrafos 74. Por último, veo otra sombra de cáncer de aquel lado. Si puede creer de todo corazón, hermana, será hecho. ¿Puedo? ¿Pasó ya la fe de ustedes esa línea de duda? ¿Cuántos creen que su fe ha pasado esa línea de duda? Levanten sus manos. ¿Qué otra cosa pueda? ¿Queda más que correr libremente? Todo ha terminado. Estas pequeñas muchachitas sentadas aquí en la silla, yo las conozco. Anoche no las conocía, pero ahora sí las conozco. Supe de ustedes el día de hoy. Mi esposa me contó. El nombre de su madre era Falkerson, antes que se casara. Y esa es una enfermedad que nadie sabe lo que es. Los dedos de ustedes simplemente se infectan y agarran infección en la sangre, como en sus manos o algo parecido. Y de repente sus dedos se desprenden y demás de las dos jovencitas. Ustedes son dos hermosas jovencitas. Yo conozco a su mamá. Su abuela fue sanada una noche cuando fui a verla hace 20 y tantos años. Tenía tuberculosis. Eso es correcto, señora Falkerson. Dios reprenda a ese diablo. ¿Qué les está impidiendo? Lindas jovencitas, que el poder que resucitó a Jesús de la tumba saque fuera esa cosa y que nunca más las vuelva a molestar. Digo eso en la autoridad de la palabra de Dios. Uno se tiene que enojar con el diablo. Dios nos da la victoria. Nosotros la tenemos ahora mismo. Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La fe es nuestra victoria. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1958. Continuamos y concluimos con este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 75 al 80. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: la fe es nuestra victoria. Párrafo 75. Todos ustedes que creen que han sido sanados por su poder, pónganse de pie y denle a él la gloria. Por todas partes en el edificio, levanten ahora sus manos y adorémosle. Gracias, Señor Jesús, por tu poder sanador. Esta es la fe que vence. Esta es la victoria, nuestra fe. Ahora los pronunciamos sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Concédelo, Señor. Yo le adoraré, Gertie, yo le adoraré. ¿Han pasado la barrera de la línea? Gloria al Cordero por el pecador inmolado. Denle gloria, toda la gente, porque su sangre ha quitado cada mancha. Muy bien, vengan con eso ahora. Yo le adoraré, yo le adoraré. Gloria al Cordero por el pecador inmolado. Denle gloria, toda la gente, porque su sangre ha lavado cada mancha. Escuchen, todavía creo, amigos, que ustedes pueden trepar hasta ese lugar. Yo no voy a dejar que el diablo derrote este tipo de reuniones. No hay razón para eso. El evangelio ha sido predicado y Cristo está aquí para confirmarlo. El diablo es un mentiroso. Cada uno de ustedes está sano por Jesucristo. Con esa fe allá, allí está, es suya. No sigan flotando. Quédense estables en el Calvario y denle la gloria y la alabanza a él. Díganle que lo aman, díganle que lo aprecian y pasen esa línea de separación y Dios los sanará y se recuperarán. Díganlo con sinceridad. No simplemente lo repitan, pero díganlo desde su corazón y denle a él alabanza. Yo le adoraré desde su corazón ahora, allá arriba. Yo le adoraré. Gloria al Cordero por el pecador inmolado. Denle gloria, toda la gente. Denle gloria, porque su sangre ha lavado cada mancha. 77. ¿Qué tipo de mancha? La mancha de la duda. Ahora estoy sanado. Por sus llagas estoy sanado. Yo le pertenezco al Señor. Mi enfermedad se ha ido. Yo le adoraré. Yo le adoraré.
Yo le daré la gloria a él. Yo gritaré la victoria. Yo le diré que lo amo. Yo creo en él. Soy libre. ¡Aleluya! Gente, porque su sangre ha quitado cada mancha. Yo le adoraré. Yo le adoraré. Gloria al Cordero por el pecador inmolado. Denle gloria toda la gente, porque su sangre ha lavado. Eso es, atraviésenlo, cada mancha. Yo le adoraré. Yo, aleluya, aleluya. Gloria al Cordero por el pecador inmolado. Denle gloria toda la gente, porque su sangre, eso es, ha lavado cada mancha. Yo le adoraré continuamente, lavado en la sangre. Yo le adoraré. Gloria al Cordero por el pecador inmolado. Denle gloria toda la gente, porque su sangre ha lavado cada mancha. 78. Gloria, gloria a Dios. ¿Le aman? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Cordero vivo, siempre presente. El Dios Jehová del Antiguo Testamento está presente este día. Qué maravillosas y sorprendentes son sus obras. Sus señales y maravillas son grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Qué hermoso, cómo le amamos. ¿Cuántos de ustedes sienten la presencia de Dios ahora mismo? Seguro. Ahora dejen que cada duda se vaya de ustedes. Ustedes están sanados por sus llagas. Han sido sanados. Todo concluyó. Alábenle y denle a él la gloria. El Espíritu Santo está cayendo por todo el edificio. El gran halo de luz está circulando por el lugar. ¡Qué maravilloso! ¡Cómo le amamos! Después de la batalla, nos coronará. Sí, nos coronará. Sí, nos coronará. Después de la batalla, nos coronará. En aquella santa Sión, más allá, en aquella santa Sión, después de la batalla, nos coronará. En aquella santa Sión, más allá, en aquella santa Sión, después de la batalla, nos coronará. En aquella santa Sión. 79. Esto es, en mi opinión, igual como descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que cortó las ataduras. Me acabo de fijar, parado aquí, que en la reunión está un hermano menonita en Indianápolis. Él había venido y había sufrido de epilepsia por muchos, muchos años, y el Espíritu Santo lo llamó en la reunión. Creo que fue, y no ha vuelto a tener un ataque. El Señor Dios lo sanó y lo restableció completamente. Un predicador menonita. Oh, ¿no es él maravilloso? Nadie sabe, excepto aquellos que han probado su bondad, saben lo bueno que es él. Párrafo 80. Ahora, amigos, en mi opinión, esta es la religión antigua. Cuando el Señor viene a nuestros medios y nos bendice, estamos muy felices de que estén aquí. Yo creo que cada persona está en la presencia divina ahora mismo. Si su fe ha hundido todas las dudas, ahora son libres. Solamente no reclamen ninguna enfermedad de hoy en adelante. Vayan. Ustedes han sometido su caso a un doctor. Sométanlo a Jesús ahora. Él los ha operado y ha quitado toda duda para que podamos tenerlo. El Señor les bendiga. Es esta religión antigua. Y es suficiente para mí. Es esta religión antigua. Es esta religión antigua. Es esta religión antigua. Y es suficiente para mí. Me hace amar a todos. Me hace amar a todos. Me hace amar a todos. Y es suficiente para mí. Oh, es esta religión antigua. Es esta religión antigua. Es esta religión antigua. Y es suficiente para mí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje. La fe es nuestra victoria. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de octubre del año 1958. Que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones.
Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un gran privilegio de tener este compañerismo a través de la lectura de su glorioso mensaje, nuestro siguiente tema o mensaje a lecturar es el siguiente, titulado Escuchad su voz. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 1 al 8. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el siguiente mensaje, Escuchad su voz, predicado el 5 de octubre de 1958. Párrafo 1. Gracias, hermano Nivel. Creo que fue David quien dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Simplemente hay algo en la escuela dominical que las otras partes del servicio no tienen, ni ningún otro momento en el transcurso del día. Acabamos de despertar de una buena noche de descanso y simplemente nos sentimos diferentes. Y uno se refresca y queda listo para el día. Miren, entendemos que anoche le preguntamos a la gente si tenían una iglesia de su, que si estuvieran asistiendo mientras visitan, o me refiero, si son miembros regulares de iglesias, que ellos deben ir a su propia iglesia en esta mañana, pues siendo nosotros interdenominacionales, no nos gusta sacar a las personas de su propia iglesia, de su propia congregación. Y en muchas ocasiones he sido acusado de condenar a otras iglesias. Eso es una equivocación. Yo no concedo a otras iglesias. Yo condeno muchas veces las cosas que ellos permiten, pero ciertamente no condeno a la iglesia. Pero muchas veces cuando ellos enseñan cosas que son contrarias a las escrituras, entonces eso es lo que yo condeno. Y luego, cuando hacen cosas que son pecaminosas y las permiten en sus iglesias, eso es lo que condeno. Párrafo 2. Pero jamás, como se ha dicho, tengo muchos amigos católicos sentados aquí y nunca condeno a las personas católicas. Yo condeno la doctrina de la Iglesia Católica porque no creo que sea escritural y yo no condeno más que a muchas de las denominaciones protestantes, pues no creo que eso sea escritural. Y es mi deber y obligación pararme por la verdad. ¿Ven? Usted sabe que Dios le apreciará si es honesto, simplemente sincero. Párrafo 3. Ustedes saben, muchas veces cuando un hombre anda en busca de una esposa, un hombre que en verdad lo sea, no busca a la muchacha solo porque es tan muy bonita de rostro y demás. Él sabe que eso se perderá con el transcurso de los días. ¿Ven? Él busca una mujer que lo sea en su personalidad, que sea genuinamente mujer. Y si ella es fiel y realmente es una mujer, ese hombre la valorará. No me interesa qué tan mal hombre sea, ni cuánto ande por allí con malas mujeres. No hay un hombre tan malo en el mundo que no valore a una mujer que se pare por lo que realmente debe de ser la mujer. Es verdad, pues él valorará eso. Y de esa manera es, con la predicación de la palabra, si un hombre se para solamente por lo que él cree, ahora no, recuerden, Dios concede su corazón. Ay, perdón. Dios conoce su corazón. Y si usted se para por lo que realmente cree que es la verdad, entonces puede tener fe en lo que usted está diciendo. Párrafo 4. Tengo a dos amigos aquí. El hermano Charlie Cox lo veo sentado allí. Y en las últimas semanas he estado en Kentucky con él, cazando ardillas, donde puedo descansar. El hermano Banks Wood, y luego, calibrando nuestro rifle, ellos, el mío tiene que estar tan perfecto
que le dé a una tachuela a 50 yardas, el corchete 46 metros. O yo simplemente no puedo cazar, ¿ven? Eso es todo. Pues, ¿de qué sirve darle a la tachuela? ¿Ven? Pues, si se le da disparando la ardilla, si se le puede disparando la ardilla y es un tiro a la cabeza, y su cabeza probablemente sea así de grande, en cualquier parte dentro de una pulgada sirve, ¿ven? Donde sea, allí adentro. Cualquiera de esos muchachos dirá, no importa, le di a la ardilla. Ellos van y recogen la ardilla. Pero en lo que a mí concierne, tiene que dar perfectamente. Tiene que dar en la tachuela. No puede fallar por un cuarto de pulgada. Tiene que dar en lo redondo de la tachuela. O me pongo todo nervioso y me molesto. Párrafo 5. Y el otro día estaba sentado en el bosque y decía, señor, pues, ¿por qué soy tan caprichoso? Pues, ¿por qué me hiciste tan caprichoso? Dije, ahora allí, el hermano Banks fue a cazar con su rifle y lo acomodó para calibrar el tiro con la mira telescópica. Y uno solo, de vez en cuando uno se desvía. Pues sí, la munición empacada de fábrica de todas maneras lo causará, porque una tiene un poco más de pólvora o menos pólvora, pero sencillamente llegaba un poco desviada a una pulgada o dos. El hermano Banks decía, oh, no tiene importancia, le di a la ardilla, no hay problema, eso no le molesta a él. Lo mismo sucede con Charlie. Párrafo 6. Pero yo, la mía tiene que darle a la tachuela justo en el centro y me molesta. Dije, me he convertido en un caprichoso constante. Y luego empecé a reflexionar en el pasado y encontré que así ha sido mi vida. Así fui hecho. Y pensé, bueno, ¿por qué me hiciste así? Aún me pone nervioso y se desvía tan solo un poquito hacia allá o hacia acá. Y entonces así fue como el Señor me reveló, sentado allá en el Valle Glotón, a donde estaban cazando. Creo que he llamado Ducton, pero las ardillas comen tan rápido que lo puse Glotón. Así que ellas tienen... Estando en ese lugar pensé, por eso es, yo ni siquiera puedo enseñar que había un infierno hasta que estuve completamente seguro de eso, ¿ven? Y por tanto, si las escrituras predicen sanidad divina y aquí parece ser de esta y de esa manera, si una escritura dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si fueran tres dioses y allí yo solo veo que hay uno, y entonces... ¿Cómo yo pudiera arriesgarme con lo que otro hombre dijo, lo que ellos dicen al respecto, aceptarlo de esa manera? Si la Biblia habla de predestinación y gracia, y por aquí tiene otra escritura, y por aquí tiene obras, y acá la gracia, pues yo no puedo predicarla así. Yo tengo que resolver eso aquí y acá, y en toda la Biblia. Hasta que esté dándole perfectamente a la tachuela, ¿ven? Hasta que pase perfectamente por las escrituras. Entonces, cuando me pare, realmente puedo tener fe en lo que estoy haciendo, ¿ven? Sabiendo lo que uno está predicando es la verdad, ¿ven? Y después, si alguien quiere contradecirlo, uno ya lo ha estudiado tanto que sabe exactamente lo que él está diciendo, en dónde detenerlo. ¿Ven? Aquí mismo, ¿ven? Párrafo 7. Y de esa manera es Dios nos hace de diferentes maneras, en las cuales sencillamente podemos. De esa manera es el mundo, pero ese es el motivo por el que estoy tan nervioso. Ese tipo de persona caprichosa,
La cosa tiene que estar exactamente correcta. Y estoy tan contento en esta noche hoy, en esta mañana, de poder decir que sé que el Señor Jesús no está muerto. Él está vivo y está aquí ahora mismo en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento sobre la tierra, en Galilea o en cualquier otra parte. Él es el Hijo vivo, resucitado, omnipotente, omnipresente del Dios vivo. Eso. Y si yo no pudiera, si yo enseñara la escritura de un Dios histórico y no estuviera seguro de que Él estuviera aquí mismo, yo estaría todo confundido. Eso me pondría tan nervioso que no sabría lo que estuviera haciendo. ¿Ven? Y yo no sabría cómo decirle a la gente, bueno, ahora Él hará esto o Él hará aquello. No, no lo pudiera decir. Yo no sabría. Pero cuando uno sabe lo que Él prometió hacer y lo ha visto a Él hacerlo, entonces uno sabe dónde está parado. ¿Ven? Párrafo 8. Y ver cómo Dios, en sus grandes planes, supo cómo hacer que cada persona fuera exactamente de una cierta manera, porque Él los va a usar con ese propósito. ¿Escucharon a esa ancianita acá arriba hace un momento? La señora Stilker, cantando sin música. Ella tenía una cosa que soplaba para entonarse o su nota, como le digan, y podía pararse y cantar con esa voz tan baja y subir tan alto ese. Salten a bordo. Pues deberían escucharme a mí e intentarlo en algún momento. Sería terrible. Pero miren, Dios sabía exactamente cómo diseñar a esa dama para que hiciera eso. Y de esa manera es. Todos tenemos diferentes escrituras. Si nosotros tan solo encontráramos nuestra posición en Cristo y permanecemos allí y le servimos a Él. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Escuchad su voz. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de octubre del año 1958. Continuamos con la lectura. Párrafo 9 dice, veo a una niña sentada aquí, en esta mañana, en una silla de ruedas. Bendito sea tu corazón. ¿Qué te ha dejado inválida, cariño? Dis muscular. Dis, oh, no puedo pronunciar esa palabra cuando comienzo a decirla. Distrofía. O como sea. ¿Será eso, cariño, lo que te ha dejado lisiada? ¿O será polio? Polio, ¿sabes? Jesús sana a las niñas, ¿verdad que sí? Eres una niña muy bonita y yo creo que Jesús permitirá que sanes. Párrafo 10. Anoche esas dos niñas que estaban sentadas aquí con esa enfermedad que ni siquiera en el mundo hay personas que sepan lo que es. Sus pequeños dedos se les caen y sus pequeños pies se les caen. Dos niñas muy bonitas, y casualmente conozco a su madre y a su abuela, y me sentí guiado a condenar a este diablo que atormentaba a esas pobrecitas sentadas allí, a expulsarlo. Y ellas habían estado en silla de rueda por no sé cuánto, y anoche llegaron las noticias por la línea. Las niñas están de pie caminando. Vean que el Señor Dios fue tan bondadoso con ellas. ¡Oh, Él es tan bueno con nosotros! ¡Deberíamos de apreciarlo a Él más! Para Ponce, luego estaba pensando apenas anoche, después que llegué a casa y estando acostado por unos minutos, me puse a pensar, cuando el alma sale del hombre, ¿qué es? Es su ser interno que ha salido. Él no está muerto. Él aún sigue vivo. ¿Ven? Él vive para siempre. Y nuestros seres queridos que han pasado de este velo están en un cuerpo el cual nosotros no sabemos qué es. No ha sido revelado. Párrafo 12. En todo hay tres etapas. Está la etapa del cuerpo mortal, del cuerpo inmortal y luego del cuerpo glorificado. ¿Ven? Como en otras cosas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Van por un canal y los tres forman uno. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo en un canal, forman uno.
Entonces, y el alma, el cuerpo y espíritu forman uno, y eso van en tres, y de a tres son uno. Y tome un pedazo de vidrio de tres lados y póngalo bajo el sol. Reflejará los colores. Sin embargo, los siete colores terminan en uno. Y tome usted el rojo y mire rojo a través de rojo. ¿Cuántos saben qué color da? Blanco. ¡Ajá! No es extraño que rojo a través de rojo se vea blanco. El rojo es la señal de la redención. Y cuando usted, Dios, mira nuestros pecados rojos a través de la sangre roja de su Hijo precioso, quedan blancos. Así que, pero Él tiene que mirar a través de la sangre, si no, ellos aún estarían en pecado. Por lo tanto, tenemos que estar bajo la sangre. Párrafo 13. Y cuando el alma abandona el cuerpo, se va de viaje a un lugar de reposo o en un cuerpo que está en la forma y apariencia de este cuerpo, pero que no está, pero no en esta clase de cuerpo. Si usted se encuentra con sus seres queridos, no podría estrecharles las manos. Usted podría hablarles, podría verlos. Ellos lucen igual como se ven aquí. Porque cuando Pedro y Juan y Santiago vieron a Moisés y a Elías, los reconocieron en el monte de Transfiguración. No obstante, es un cuerpo. Pero luego, cuando ese cuerpo, siendo un cuerpo celestial, cuando regresa de nuevo a la tierra, recoge la sustancia en la cual una vez vivió, y entonces viene a ser un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo es en el que veremos al Señor Jesús, en su cuerpo resucitado. Párrafo 14. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dijo Pablo, pero sabemos que tendremos un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso, porque le veremos tal como él es. Y todas estas manos arrugadas y tejidos gastados se desvanecerán en el esplendor de la juventud. Ustedes, hombres y mujeres ancianos, recuerden, ustedes, esto es, esa es la marca de la caída, su vejez, pero en la resurrección no habrá una sola marca de nada en cuanto a pecado. Pero, ¿Dios por qué lo hizo a usted como lo hizo? Le trajo a una cierta edad. Cuando usted tenía 22, 23 años, estaba en su mejor momento. Se estaba alimentando y fortaleciéndose más. Estaba saludable. ¿Y qué persona tan formidable era usted luego? Después usted comenzó a arrugarse. Mire, entró la muerte. Pero en la resurrección, toda vejez será borrada. Párrafo 15. Estoy mirando aquí un ancianito predicador y a su esposa. Ya están en los 80, me supongo. El hermano y la hermana Kit han predicado el evangelio, tal vez desde antes que yo naciera. Y soy un hombre viejo. Y los veo sentados aquí con una apariencia apacible, una parejita anciana. Y solo me imagino cómo se verán en la resurrección. Esas arrugas de vejez y las manos temblorosas y la parálisis y el cabello gris se desvanecerán en el esplendor de la juventud. Verdaderamente que vale la pena servirle al Señor. Realmente que sí, algún día lo veremos a Él. Párrafo 16. Me pregunto, ¿está Roselia Greenfield presente? Me gustaría pedirle que diga unas palabras. Una pequeña alcohólica que acaba de ser sanada. Aquí hace unos años. Y eso tal vez ayuda a algún alcohólico que esté aquí. Una hermana en la congregación dice, hermano Branham, ella salió a casa esta mañana. Tuvo que regresar a casa esta mañana. Muy bien, un caso maravilloso. Pensé anoche que debía hacer que ella dijera algo. Lo hubiera hecho de haberlo sabido que ella se iba esta mañana. Hay tantas cosas que me gustaría que las personas del tabernáculo oyeran. Párrafo 17, por último. Miren, ¿hay alguien aquí para bautizarse esta mañana en agua? Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 o 7 aquí para ser bautizados. Y tendremos el servicio bautismal después de esta lección de escuela dominical. Amén, mis amados hermanos. Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Escuchar su voz. Servicio realizado el día 5 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 18 al 24. Amén.
Les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, escuchad su voz. Predicado el 5 de octubre del año 1958. Párrafo 18. Ahora, el cuarto de escuela dominical para nuestra hermana Arnold, para sus pequeños, ha sido suspendido. Y tendremos, por favor, hermana Arnold, tendremos que aplazar eso hasta el próximo día, porque no tenemos espacio para la escuela. Y leeré de la escritura aquí en unos minutos para los niños pequeños, y eso les dará también algo en qué pensar. Y luego el próximo domingo continuarán con sus servicios normales y la escuela dominical. Párrafo 19. Ahora queremos decir que hay otra cosa que quiero decirles en esta mañana. Les dije que no hicieran esto, pero de todas maneras lo hicieron. ¿Ven? Que fue una ofrenda que me llegó anoche. ¿Ven? Una ofrenda. Les dije que no hicieran eso, ¿ven? Y ellos, pero de todas maneras lo hicieron. Y cuando yo no me enteré hasta que Billy me contó que mi hermano Doc se la había llevado a su casa y aún no la he contado. Pero creo que se reportó que había como 300 o un poco más de 300. ¿Fue eso? ¿Recuerdas, Doc, cuánto fue? Alguien en la congregación dice 24, 12. ¿Cuánto fue, hermano? Alguien en la congregación repite la cantidad. 324 con 12 centavos. Les doy las gracias. Muchas gracias. Miren, hace mucho tiempo que no trabajo. Ustedes saben eso. Y mi secretario que está presente, o algunos de ellos aquí en esta mañana, saben que mis gastos, no importa dónde esté, aquí mismo en casa, pasan de los $100 al día por mis oficinas y demás, para pañuelos y las cosas alrededor del mundo en gastos. Párrafo 20. Y quiero decir esto para animarlos a ustedes que están aquí, para la cantidad de personas que son. Es la ofrenda más grande que he recibido en mi vida. ¿Saben ustedes que eso llegaría a la cantidad de $1 cada uno en promedio? Y la mayoría de las ofrendas en el campo promedia como alrededor de 22 a 25 centavos por persona. Pero el promedio de esta fue de $1 por persona. Porque sé que no pueden entrar hasta aquí. Ellos no recogen las ofrendas en la parte de afuera. Y no se pueden amontonar más de 300 personas en este pequeño lugar, lo cual dudo. ¿Saben cuántos caben en el tabernáculo, hermano Neville? El hermano Neville responde, debería estar alrededor de los 300, como lo está ahora, como 300 personas. Así que, ¿ven? Es alrededor de $1 por persona. Dios sabe cuánto aprecio eso. Les agradezco mucho. Y eso va directo para la obra del Señor. Yo les agradezco por eso. Y para los que, si es que algunos salen antes de la noche, porque yo cuando fui a casa anoche, en el pórtico había algo como una cajita así. Y era bastante mermelada, creo yo, de parte de alguien. Ustedes saben que a mí me encanta la mermelada. Y yo aprecio eso. Párrafo 21. Y una hermana aquí que... Es mejor que no mencione su nombre. Ella es una buena amiga de nuestra familia y dejó una ofrenda de amor allá con mi madre para Billy y para mí. Usted no sabe, hermana, cuánto le agradezco y el momento tan oportuno en que me llega. Y, oh, tantas cosas. Ustedes comprenden. Y estoy seguro de que él comprende. Y así que solamente confío que Él los bendecirá a cada uno de manera sobreabundante. Desearía poder ir a casa con cada uno de ustedes y quedarme un momento con ustedes y hablar con ustedes. Me encantaría hacerlo, pero es, ustedes saben cómo es. Siempre en constante movimiento, teniendo que salir rápidamente. En realidad, terminando el servicio esta noche, el Señor mediante... Saldré del estado tan pronto como concluya el servicio. Tengo que salir de aquí antes de las 12. Tengo una cita a las 12 en punto. Y esta tarde está saturada. Yo,
Ustedes saben cómo es, constantemente viajando todo el tiempo. Hay gente enferma, muriendo, y muchas veces entro a un lugar y solo estando parado allí, alguien viene y dice, ¿sabe quién soy, hermano Branham? No, no lo sé. Pues yo estaba tendido en el hospital muriendo cuando usted vino y oró por mí. El Señor me sanó. Yo estaba ciego cuando usted me conoció en la calle, ese día que recibí la vista, ¿ven? Y nunca sé lo que es, pero me viene este bendito pensamiento, hermano Egan, que algún día cuando haya predicado mi último sermón, que haya orado por la última persona que el Señor quiera que ore y me vaya a casa, y en esa mañana de resurrección, oh, qué gran día será ese. Párrafo 22. El gozo, cuando pueda pararme allí, cuando la reina del sur pase y pueda ver la influencia que ella tuvo, y yo vea allí pasar a Billy Graham, la influencia que él tuvo, Oral Roberts, y a los demás, a Sankey, Finney, Moody, Calvin, Knock, y todos así. Luego veré a mi grupo pasar. Oh, allí será un gozo. Esa será mi coronación, ¿es cierto? Y por la gracia de Dios espero tener varios millones allí. Y ahora tengo que ir muy pronto al extranjero y ahora, hasta donde sé, en nuestras propias reuniones, solo piénsenlo. Voy por mi segundo millón de almas ganadas para Cristo. Y espero ver muchos, muchos millones ganados. Párrafo 23. Miren, el servicio bautismal y para las citas y demás, ahora continuarán después de la reunión. Si en algún momento usted regresa para una entrevista privada o algo así, solo llame a la gente, el hermano Mercier. Aquí necesitamos alguna clase de sistema. Estamos obligados, eso lo sabemos. Y el hermano Mercier los registra, los apunta tal y como van llegando. Y tan pronto termine con todas las citas, que todas sean cumplidas. Yo, cuando llego, lo llamo a él y le digo, ya terminé con ese grupo. Él me da un grupo nuevo y comienzo nuevamente. ¿Ven ustedes? Así que todo funciona desde esa oficina. Y él sabe exactamente cómo acomodarlos para incluir a todos y que puedan entrar, ¿ven? Así que estamos muy felices por esta pequeña oficina que funciona de esta manera. Así que solo es Butler 2519 y es, si llaman a Jeffersonville, pregunten por mí y ellos responderán allí en esa oficina. Y les doy las gracias afectuosamente. Párrafo 24. Ahora, antes de abrir su bendita palabra, y recuerden, inmediatamente después que haya concluido este servicio y el servicio bautismal, Billy estará aquí para repartir tarjetas de oración para esta noche. Miren, siendo que hoy es noche de servicio, domingo en la noche, la mayor parte de las personas de la ciudad estarán en sus propias iglesias y alrededor de Louisville y de los alrededores. Ellos estarán en sus propias iglesias, pero la mayoría será de afuera. Por eso creo que quizá podamos hacer una buena línea de oración esta noche y orar por cada uno de ellos. Estoy confiando que lo haremos. Tenemos un buen número de tarjetas de oración repartidas y pienso que anoche, después de anoche, sentí como que iba a tomar uno de esos vuelos solitarios. Ustedes saben de los que hablamos. Tan solo el ver en este pequeño tabernáculo manos levantarse una vez más. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. A Dios su palabra. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Escuchad su voz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos 25 al 34. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Escuchad su voz. Predicado el 5 de octubre de 1958. Párrafo 25. Tengo un muchachito aquí. Él es todo un niño. El pequeño Joseph.
le falta poco para los 3 años. Y cuando todos estaban clamando, él saltó a la mitad del pasillo y levantó las manos y empezó a clamar y alabar al Señor allí mismo a la mitad del pasillo, por ese lugar. Y creo que esta mañana peleó con su hermanita y la mordió en el brazo. Entonces le dije que todo su clamar de nada serviría mientras él actuará de esa manera. Oh, vaya, esos pequeños realmente se pueden igualar con uno. ¿Verdad que sí? Pero, por supuesto, fue que él vio a los demás haciéndolo y pensó que eso también era lo que él debería de hacer y probablemente imitando, como lo hacíamos nosotros. Párrafo 26. Ahora, tenemos su palabra aquí abierta. Entonces, hablémosle a él de ella ahora. Solo un. Amado Dios, mientras venimos ahora a ti, reverentemente y en silencio, sobrios y en fe, creyendo que tú oyes y respondes la oración, pues venimos en ese nombre de todo suficiente de tu Hijo, el Señor Jesús, quien es el infalible y dio la promesa que si le piden algo al Padre en mi nombre, yo lo concederé. Entonces sabemos que recibiremos exactamente lo que pedimos, porque venimos en su nombre, porque no tenemos otro nombre por el cual podamos venir a ti, el gran poderoso Jehová Dios. Y venimos por su gracia, no profesando que merecemos algo, sino que Él ha hecho una proposición por nosotros, siendo esto que Él murió por nosotros e hizo la expiación por nuestros pecados, y sentimos que podemos pararnos justificados ante ti por su muerte. Esa es nuestra fe. Párrafo 27. Y no pedimos algo que pudiera ser malo, pero solamente aquello que es de provecho para cada uno de nosotros. Por eso, Señor Dios, háblanos por tu palabra y háblanos en esta voz para que entendamos y sepamos exactamente cómo ser mejores hombres y mujeres, niños y niñas, sabiendo que hay algo, que hay una gran puerta de la muerte allá, que cada vez que nuestro corazón late, estamos a un latido más cerca de esa puerta, por la cual todos entraremos. Y por lo tanto, sabemos que después que hayamos entrado allí, no habrá otra oportunidad para hacer reconciliaciones. Nunca más volveremos a tener esta oportunidad que tenemos ahora mismo. Y no sabiendo cuándo cruzaremos esa línea, entre paréntesis, oh Dios, ven rápidamente a nosotros y tráenos a los sentidos que debemos tener para saber cómo acercarnos a ti y abogar nuestro caso ante ti y pedir misericordia. Concédelo, Señor. Somos un pueblo necesitado. Somos ovejas, llamando al pastor que nos guiará por la vida y por el valle de las sombras de la muerte. Párrafo 28. Como dijo David de antaño, no meteré cuando llegue a ese lugar, porque el pastor me guiará por ese lugar, hasta que nuestros pies descansen sólidamente en esa orilla gloriosa, donde la vejez y la enfermedad y la tristeza y la muerte huirán de nosotros, y allí seremos libres por siempre. Habla, Señor, esta pequeñita de ojos brillantes, el ser amado de alguien, sentada aquí frente a mí en esa silla de ruedas. En todo el día de hoy no he podido despegar mi mirada de ella, tan lisiada como polio, algo que el maligno le ha hecho a ella. Oh Dios, trae liberación a esta encantadora pequeñita, concédelo, Señor, no solo para ella, sino para todos los que esperan. Permite que tu Santo Espíritu los levante tan alto en esa mañana, que ellos sobrepasen toda vibración de duda y toda barrera de pecado, para que tu Espíritu Santo se pueda mover sobre ellos y los sane.
concede estas cosas, Señor, porque lo pedimos, estas bendiciones para tu gloria, en el nombre del Hijo Jesucristo. Amén. Párrafo 29. Miren, he seleccionado un tema para esta mañana y ustedes, pequeñitos, discúlpenme por tomar todo el tiempo con los adultos y que no haya clase para ustedes aquí en esta mañana, pero también quiero que escuchen lo que quiero leer. Y quiero leer en esta mañana de Primera de Samuel, el capítulo 3. Y como texto quiero tomar, escuchad su voz. Esto servirá para las niñas pequeñas y las grandes, y para los niños pequeños y los grandes, para todos. Recuerden el texto, escuchad su voz. Párrafo 30. Ahora, ustedes que están buscando la escritura, a Primera de Samuel, el capítulo 3, así dicen los primeros 10 versículos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquel día. No había visión con frecuencia. Oh, cómo me gustaría quedarme allí un minuto, quizá en otra ocasión. Simplemente eso me impacta. Permítame solo leerlo una vez más, ese versículo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, pues no había visión con frecuencia. ¿Pueden ver entonces lo que es una visión? Es la palabra directa del Señor, y la palabra del Señor escaseaba. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Párrafo 31. La voz de Dios, oír su voz en este día era algo raro. Fíjense, no había visión manifiesta y era algo raro, la verdadera voz de Dios, porque la gente se había apartado. Ellos tenían una iglesia en ese día que sencillamente no seguían los mandamientos del Señor. Tenían un ministro llamado Elí y él se había apartado de Dios. Por estas enseñanzas, por estar enseñando solamente los preceptos que la gente quería creer. Si ese no es un paralelo hasta el día de hoy, él solo le enseñaba a la gente y él tenía su predilecto y hacía que sus hijos tomaran de allí lo mejor de la carne con el garfio de la ofrenda y llegó a ser un lugar donde la ofrenda era el asunto principal. Párrafo 32. Y a Samuel simplemente le importaba muy poco cómo manejaban los mandamientos del Señor, y la verdadera palabra del Señor era algo escaso. Asimismo es hoy en día. Vamos a la iglesia y encontramos a la gente asistiendo y presionando fuertemente.
Queremos que nuestra denominación este año sea de tanto más. Traiga su carta de su otra iglesia y únase a nosotros. Y con lemas como ese. 1,000,000 más en el 44. Cosas por el estilo, clamando, tratando de sobrepasar a la otra denominación. Y por hacerlo hemos bajado la guardia de la Biblia. Nos hemos apartado y hemos comenzado a enseñar cosas diferentes. Párrafo 33. Los profetas hablaron de estos días, de cuando ellos, como enseñanza, enseñarían doctrinas de hombre y no la doctrina de Dios. Y hemos visto tanto de eso, y viene sucediendo por tanto tiempo, al grado que hoy la palabra del Señor es algo escaso, que alguien pudiera venir y decir, así dice el Señor. Ahora, hemos tenido muchas personificaciones de eso. Satanás realmente se ha encargado de eso, y años atrás la gente temía decir eso a menos que fuere del Señor. Pero hoy a ellos simplemente no les importa, y es algo escaso oír la voz del Señor. Y encontrar a una persona que pueda decir, el Señor me habló. Uno lo nota entre la gente, que ya no se oye que se diga, el Señor me habló. Cuando hombres, mujeres, orando toda la noche, y sus hogares estaban en orden, de acuerdo al libro del Señor, y Dios era primero en el hogar. Párrafo 34. Miren, tenemos muchas cosas por encima del Señor. No se puede tener la reunión de oración porque van a dar al Señor Gutfried esta noche. No se puede tener la reunión de oración porque van a dar a Mamos a Susi esta noche, o alguna clase de tonterías insensatas como esa, que ocupa el tiempo y no tenemos tiempo para oír la voz del Señor. Y aquellos que reclaman ser cristianos solo se arrodillan en una corta oración como esta, algo tradicional. Señor, bendíceme a mí y a mi familia y guárdanos. Buenas noches. Y a la mañana siguiente se levantan y dicen, guíanos durante el día. Buenos días. Nosotros debemos esperar en el Señor. Pero fíjense, nosotros somos los únicos que hablamos. No le damos la oportunidad a Él de respondernos, de que si oramos, oremos hasta que nuestra alma entra en la presencia de Dios y luego relajarnos y escuchar su voz. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Escuchar su voz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 35 al 45. Pero hay tantas voces hoy que nos apartan de la voz del Señor. Está la voz del placer. Tantas personas la están escuchando, donde pueden ir y tener un buen tiempo. Y muchos de ellos profesan ser cristianos. Alguna clase de rock and roll que viene, ellos simplemente no pueden escuchar lo que Dios. Ellos dicen, pues yo soy cristiano. Hoy leí un versículo de la Biblia. Sí, Jesús lloró. Eso es todo. Y continúa. Pero entonces, para realmente arrodillarse a orar, tienen demasiadas otras cosas que hacer. Hay muchas voces del mundo. Muchas cosas para desviar nuestra atención de Dios. Párrafo 36. Y ayer, cuando mi esposa y yo tuvimos que ir al supermercado a comprar comestibles, y yo me estaba apurando porque iba tarde a las citas y demás, y dándome prisa. Y había un niño parado allí, medio dormido, y una niña pasó por allí con unos pantaloncitos puestos, siendo que eso tiene que ser, porque fueron hechos para hombre. Y la Biblia dice, abominación es a los ojos de Dios que una mujer use eso. Y con bastante colorete labial y sus ojos medio dormidos, ella dijo, ¿dónde está fulano y fulano a ese niñito? Él respondió, ¿cómo quieres que lo sepa?
Ella le dijo, recuerda que yo no llegué hasta las 6 de esta mañana. Y ella no tenía más de 12 años. Párrafo 37. Ahora Jesús, a los 12, que fue nuestro ejemplo, dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Con razón, la voz de Dios es algo escaso hoy. Es ahogada por tantas voces diferentes, tantas cosas que opacan y la quitan. Ha llegado al punto que entorpece nuestros sentidos, al grado que no podemos oír la voz de Dios. Nuestros sentidos, donde debiéramos acudirnos y saber que ustedes son hombres y mujeres que son la creación de Dios y fueron puestos aquí para servirle a Él. Pero la voz de Satanás y de profetas falsos, ¡oh, sea moderno! Párrafo 35-38. Como estuve predicando hace unos días, venía a la iglesia y encendí la radio y escuché un programa de Lunch Billy que decía que les estaban enseñando a sus hijos en las iglesias a beber solo moderadamente, modernizándolos, para que ellos no se vayan al exceso. ¡Oh, necesitan enseñarles a Cristo, no a beber! Y eso arruinará y destruirá y traerá maldición a cualquier hogar. ¿Cómo puede la voz de Dios hablar en una familia que está medio mareada por el whisky y sus mentes paralizadas por fumar y beber y por pasar toda la noche en parrandas? Párrafo 39. Los hombres que esperan en Dios entran en su presencia y el entrar en la presencia de Dios es como salir temprano de mañana en la dulce fragancia de la neblina y la madre selva. Cuando usted se encuentra con una persona así, usted sabe que ellos han estado con Dios. Párrafo 40. Mi esposa me dijo esta mañana mientras veníamos. Ella dijo, Billy, no digo esto por agraciar a alguien, pero digo, dijo ella, anoche, creo yo, o una de las noches, dijo ella, me senté al lado de unas mujeres menonitas y de una damita con la gorrita en la cabeza. Ella dijo, y se podía notar que esa mujer había estado con Jesús, porque ella era dulce, su alma era apacible, sus ojos claros, no había pecado ni nada que esconder allí, ni cosa alguna. Ella había estado en la presencia de Dios, sus facultades no habían sido entorpecidas por el whisky y el tabaco y toda esa clase de cosas del mundo. Ella se había refrescado al estar en la presencia de Dios, leyendo su Biblia, estudiando la palabra de Dios. Párrafo 41. Pero nosotros, los americanos modernos, lo que hacemos y los profetas falsos detrás del púlpito dicen que todo eso está bien. Ahora siento de decir esto, si estoy equivocado, que Dios me perdone. Estoy persuadido de que muchos de ellos no conocen a Dios y la congregación nunca vivirá más alto que su pastor. Con razón la escritura dice, estos pastores, ¿cómo han dispersado las ovejas? ¡Ay de ellos! Ellos son las ranas que nos llevan fruto, que serán cortadas y quemadas. Párrafo 42. Hay tantas cosas hoy en día que adormecen al sentido de la gente. ¡Oh, pero en medio de todo eso, a pesar de todo el adormecimiento y de toda voz que hay en el mundo hoy, alguna de esas voces de placer, algunas son voces pecaminosas para seducir a la gente. Pero a pesar de todo eso, la verdad de Dios aún permanece. El que escucha mi voz y me sigue. Hombres y mujeres que quieren oír la voz de Dios. Dios aún espera hablar con cada individuo que abre sus oídos para escuchar la voz de Dios. Párrafo 43. Si un hombre que no es pastor, muchas veces la gente dice, ¿no puede usted hacer esto? ¿No podría venir acá? ¿No puede usted hacer esto? Oh, me encantaría hacerlo, pero tengo que permanecer en la presencia de Dios si quiero hacer la cosa bien. Luego la gente dice, pues el hermano Branham es uno de estos aislacionistas. No es de eso. Yo amo a la gente, pero sencillamente hay miles de ellos. Sin embargo, debo permanecer con él para conocer lo que él quiere que les diga. En algún lugar, solo escuche, él tendrá algo para usted que él quiere que usted sepa. Pastor, nunca vaya usted a estar tan ocupado que no pueda permanecer en la presencia y escuchar su voz. Dios siempre cumple su palabra, y no importa lo malo que sean los tiempos ni cuánto enseñe su iglesia en contra. Jesucristo aún está dispuesto a hablar con esa voz apacible a cualquiera que lo escuche. Él aún está dispuesto a hacerlo si nosotros tan solo nos aquietamos.
párrafo 44. Pero entramos apurados, confundidos y decimos, escuche, pastor, ¿me puedo unir a esta iglesia? ¿De qué iglesia viene? ¿Qué tal? ¿De tal y tal? Bueno, tráiganos su carta. Oh, vaya, ¿me puedo unir a esta iglesia? Oh, sí, pase adelante y le daremos una rociadita con agua y pondremos su nombre en el libro y usted recibirá a la diestra del compañerismo. Bueno, la logia masónica tiene un programa mejor. Es cierto, la logia masónica y la masónica y las otras logias tienen su lugar, pero con todo no son la casa de Dios. Allí es donde Dios habla. Esas logias quieren hacer de usted alguien moral, pero Dios lo hace a usted justo por medio de Jesucristo, su Hijo. Párrafo 45, por último. Miren, existe un código de ética en ello. Dios tiene un nuevo nacimiento para usted, pero escuche su voz apacible. Cada uno de ustedes que profesa ser cristiano, logre aquietarse usted mismo delante de Él. No deje que el lavado le sea impedimento. No deje que lo impida el trabajo. No deje que nada se lo impida. No deje que nadie sepa lo que usted está haciendo. Simplemente vaya delante de Él. Vaya al bosque, a algún lugar. Arrodíllese en la carretera, entre el secreto, el closet y cierre la puerta. Cuando los muchachos vayan a la escuela, entonces arrodíllese usted. Ha oído toda clase de voces por todas partes, pero solo hínquese y quédese allí hasta que esas voces sean silenciadas y usted comience a subir. Eso lo cambiará usted. Lo transformará como sucedió con este pequeño Samuel. Hará algo con usted si tan solo hace. Ahora hará de usted lo que debe ser. Lo hará el tipo de cristiano que debe ser. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Escuchad su voz, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Continuamos, hermana Narcisa, en los párrafos 46 al 55. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Escuchad su voz. Párrafo 46. Ahora regresemos de este medio moderno, de este día moderno, a un día ya pasado. Regresemos al tiempo de los primeros días. Y esta voz de Dios había venido de hombres de todos los estratos, en todas las edades. No importa si usted es un agricultor, si es un zapatero o lo que usted sea. Dios aún habla. Si usted es un pecador, si es una prostituta, ramera, si usted es un borracho, si usted es, entre paréntesis, ¿qué? Un miembro de la iglesia local, nominal. Lo que usted sea, la voz de Dios aún espera poder hablar a usted. 47. Estoy ahora pensando en Moisés, cuando él ya tenía 8 años y tenía 80 años de entrenamiento teológico. Y él conocía las escrituras, las conocía bien, y él tenía una promesa que sería el libertador de su pueblo, pero aún solo conociendo las escrituras y siendo un miembro formal de esa iglesia moderna de ese día, él tomó el asunto en sus propias manos e intentó hacerlo. Él mató a un egipcio. 48. ¿Ven lo que uno hace cuando no oye a Dios? Usted sencillamente arruina las cosas. Y esta mañana, cuando el diablo dice, no te vayas a bautizar, otro dirá, o hazlo después. Uno dirá, más vale que te asegures de lo que estás haciendo. Y el otro dice, vas a perder el pasarla bien. La única manera de resolverlo, de resolver eso, es llevándolo a la palabra de Dios. Pero la gente hoy en día pareciera no querer hacerlo. 49. Y Moisés, él había ido a los mejores rabinos, pero se habían tornado formales y fríos.
Él había escuchado la historia que su madre le contaba de cómo él había sido escondido entre el zarzal, entre el carrizal, y cómo los grandes cocodrilos no lo habían podido agarrar. ¿Cómo fue que ese pequeño bebé flotó río abajo, donde esos viejos cocodrilos estaban gordos? Entre paréntesis, esto es para los niños. Y habían engordado al comerse a esos bebés. Había unas mujeres con narices largas, mujeres policías, que no habían tenido bebés. No conocían lo que era el amor de un bebé, pues simplemente salían allá, arrebataban y mataban a esos bebés y los echaban al río. Esos viejos cocodrilos estaban gordos por causa de esos pequeñitos. Y sin embargo, Dios puso en el corazón de la madre poner su bebé allí mismo en la muerte. ¿No ven que fue un tipo de Cristo? Él fue directo a la muerte y cada uno de esos cocodrilos se acercaban a esa pequeña canasta que bajaba por el río. ¿Saben ustedes por qué no podían hacerlo? ¿Por qué no podían comerse a ese bebé? Estaba un ángel allí, ahí al lado. Apártate de aquí. ¿Por qué? Dios manda a su ángel que cuide a su pueblo. No tengas temor, cariño. Dios está cuidando de ti. El diablo puede intentar hacerte algo, pero Dios es más grande. 50. ¿Ven? Entonces los cocodrilos tenían que alejarse de esa pequeña canasta. Y aún con todo, Moisés sabía todas estas cosas, y sin embargo, después de 40 años de entrenamiento y después en el desierto, él aún intentó hacer las cosas con sus propias manos. Nosotros conocemos la Biblia, lo que Dios dice que hagamos, y aún decimos, bueno, haremos esto, que sea de esta manera. Sucede que los días de los milagros ya no existen. Lo sabemos porque ya no los vemos más y creemos que los días de los milagros han pasado. Y el rociar es igual que sumergir. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo es igual que en el nombre del Señor Jesús. Y pues nosotros sencillamente, el resto de ellos lo está haciendo de esa manera. Entonces nosotros también lo haremos así. 51. Moisés había sido un hombre militar. Y él pensó que según su entrenamiento como hombre militar, que sencillamente podía matar a esos egipcios con su mano, sería igual de bueno a como lo hizo Dios. ¿Se ha puesto a pensar de eso alguna vez? Todo el mundo condena a Moisés porque mató a un hombre. Y él volvió allá con la unción del Espíritu Santo y los mató a todos. Y nadie dijo nada al respecto. Él mató todo el ejército de Faraón, pero Dios estaba en eso. Dios no estaba en lo primero. 52. Y luego Moisés, tan lleno de teología de iglesia, él iba a ser el próximo Faraón. Y nos damos cuenta que él aún no conocía a Dios. Pero una mañana, en la parte de atrás del desierto, ya anciano de 80 años, con la barba larga hasta abajo, vio una zarza ardiente y se apartó del camino para ver lo que sucedía. Y cuando se acercó a la zarza, él oyó una voz. Dios tuvo que aquietarlo durante 40 años antes de poder hablar con él. Y nosotros no guardamos silencio 10 minutos para que Dios nos hable, nos pueda hablar con todo el alboroto y conmoción que tenemos en este día. Y con todo, Moisés, después de 40 años, se paró allí y en la presencia de aquella zarza, y con esa voz que lo llamó, aprendió más de Dios en 5 minutos después de eso que todo lo que le había enseñado los 80 años de entrenamiento. Eso hizo de él un hombre diferente. Eso hará de usted un hombre y una mujer diferente. Si usted sencillamente se queda quieto lo suficiente para escuchar su voz. 53. Como hizo Samuel, quédese quieto, no esté alterado. Si usted quiere algo de Dios,
pídale. Luego permanezca quieto y escuche. Vea lo que él va a decir al respecto. Solo abra su corazón. Diga, ¿qué de eso, Señor Jesús? Solamente quédese allí. Si él no contesta en las primeras 5 horas, entonces espere otra. Si él no contesta hoy, entonces contestará mañana. Si él no contesta esta semana, entonces lo hará la semana entrante. Quédese allí hasta que él responda. Escuche cuando su voz responda en su corazón y le diga, sí, yo soy el Señor que te sana. Entonces todo habrá concluido. Entonces usted quedará afianzado. ¿Ven? Soy el Señor que perdona todos tus pecados. Ahora ve y no peques más. Yo no te condeno. Entonces usted puede salir libre. Usted está bien. Pero usted querrá estar seguro de que escuchó aquella voz hablar. Moisés la escuchó. Él fue un hombre cambiado. 54. Fíjese en Isaías, el profeta. Siendo un joven, ya lo tenía todo arreglado. El gran favorecido del rey Usías en aquellos días era un hombre justo, un buen hombre. Él amaba a Isaías porque sabía que él era un profeta, así que él se apoyaba del brazo del rey. Todo lo que él quería, pues Usías se lo daba, y cada vez que él quería algo, pues el buen rey se lo daba. Pero llegó el tiempo cuando el rey murió. La prosperidad siempre arruina a las personas. Eso es algo duro de decir, pero la prosperidad aleja al hombre de Dios. Dios lo habló en una cinta, en la Biblia, algo así, y él dijo, cuando te bendije y te di en abundancia, cuando eras pobre y no tenías nada, vine a ti y me oíste y me serviste. Pero cuando te bendije y te di en abundancia, entonces volteaste de mí tu rostro. Eso es lo que América ha hecho. Han volteado el rostro. Eso es lo que la iglesia ha hecho. Puede ser que estén en las esquinas y tengan grandes edificios lujosos y millones de dólares invertidos allí y todo tan fácil como pueda hacerlo. Con razón ustedes no tienen tiempo para oír la voz de Dios, pero esperen que llegue la hora cuando eso se ha quitado. Entonces ustedes anhelarán escucharla. Por ahora todo está bien, pero viene la hora cuando no será así. Entonces Isaías podía apoyarse del brazo del rey, y era un joven que había hallado favor, y este joven tenía un buen espíritu. Por eso el rey le amó, y un día todo se arruinó, se derrumbó bajo él. El rey murió, y cuando el rey murió, entonces Isaías tuvo que continuar solo. Y entonces comenzó a mirar a su alrededor, y se dio cuenta que no todos eran como el rey. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Escuchad su voz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 5 de octubre del año 1958. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Párrafo 56. Ustedes serán expulsados un día de estos grupos así interdenominacionales. Vendrá el tiempo cuando ustedes tendrán que permanecer a una organización o no podrán adorar. Como ustedes saben, las escrituras dicen cómo será. Por ahora solo se burlan de ustedes, pero viene el tiempo cuando habrá un boicot, porque la marca de la bestia tiene que venir. Usted pertenecerá a la Confederación de las Iglesias, la bestia como está en Roma, o usted no adorará en lo absoluto. Eso dice la escritura. En ese momento es cuando usted tendrá que clamar como lo hizo Isaías. Y él se postró en el templo
Y entonces se dio cuenta, él alzó las manos y dijo, oh Jehová, yo soy un hombre de labios inmundos. Ustedes creen que son buenos, pero esperen que venga ese tiempo. Habito entre un pueblo de labios inmundos. ¿Qué hizo? Desesperó y cuando usted desespere por esto, algo sucederá. Usted no está lo suficientemente desesperado. Párrafo 57. Oh, pues yo me uní a la iglesia y eso lo arreglo. Pero usted tiene que desesperar por ello. Usted tiene que realmente necesitar a Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero mientras usted esté satisfecho con las cosas del mundo, ¿cómo podrá Dios alguna vez hablarle? Usted dice, Dios nunca me ha hablado a mí. ¿Por qué? Él quiere hacerlo, pero usted está demasiado lleno de las cosas del mundo. Eso es lo que sucede hoy con nosotros. Ocupamos todo nuestro tiempo en las cosas del mundo y en los placeres del mundo y no le damos tiempo a Dios. Es la verdad. Párrafo 58. Miren, encontramos que Isaías desesperó y clamó y confesó sus pecados y confesó los pecados del pueblo. Y cuando terminó la confesión, oyó un ruido sobre él y cuando levantó la mirada, allí estaban los serafines volando de un lado a otro en el edificio. Alas descubrían sus rostros y alas sobre sus pies y con alas volaban, clamaban, ¡Santo, Santo, Santo Jehová, Dios de Todopoderoso! Algo estaba sucediendo. Isaías desesperó. Dios comenzó a trabajar. Entonces Isaías gritó, ¡Tengo labios inmundos! Porque una voz acababa de hablar. Eso lo cambió. ¿Quién irá por nosotros? Dijo la voz. ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha entre ese montón de teólogos? ¿Quién irá en este día y dirá que yo soy su Dios? ¿Quién irá para condenar su inmundicia? ¿Quién derrumbará sus denominaciones y levantará otra vez los poderes del Dios vivo? ¿Quién irá? Isaías dijo, Señor, antes de que pueda ir, necesito ser cambiado. Algunos de estos pequeños temores y confusiones tenían que dejarlo. Párrafo 59. Así también será con cada individuo que Dios llama. Usted tiene que nacer de nuevo, ser cambiado y renovado, no algo imaginado, sino desde su corazón, algo que en realidad suceda. Y uno de los ángeles, si tú pides, recibirás. Y uno de los ángeles fue al altar de bronce y con las tenazas tomó un carbón con fuego encendido y se corrió hacia Isaías y lo puso en su boca. Dijo, ahora estás limpio, ve, habla la palabra. Isaías fue cambiado después que escuchó esa voz. Luego avanzó en años. Él escribió una Biblia completa. Comenzó con Génesis y terminó en Apocalipsis. Hay 66 libros en la Biblia. Hay 66 capítulos de Isaías. ¿Por qué? Porque entró en desesperación en un tiempo cuando él vio que más se necesitaba. Párrafo 60. Daniel allá en Babilonia, como hablamos de él anoche, él se había propuesto en su corazón no contaminarse con las doctrinas babilónicas. Pero un día, cuando estando allá, Daniel se vio en necesidad y él sabía que quería escuchar la voz de Dios, aunque tenía las escrituras, pero él necesitaba escuchar la voz de Dios. Entonces fue a un tal río y él no tan solo fue allá y estacionó su carruaje y se arrodilló en el carrizal y dijo, Señor Dios, quiero oírte. ¿Dónde estás? No se hace de esa manera. 61. Isaías tomó su carruaje y a los conductores y fue al río y los envió de regreso. Él se iba a quedar hasta que escuchara. Así se hace. Él desesperó por el asunto. Él tuvo que apartarse de todos los soldados y de todos los astrólogos y de los sabios, todos los doctores de teología y de todo eso, que trataban de decirle esto, haz esto, Daniel, haz esto, Daniel. Pero él se apartó de todo eso. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y él llegó al río y permaneció allí por 21 días, luchando con el ángel del Señor. Pero nos es dicho que miró sobre las aguas. Allí vio un ángel parado con su pie sobre la tierra y el mar, y alzó sus manos y juró por aquel que vive por los siglos. Cuando suceden las cosas de que Daniel ha visto, el tiempo no será más.
Él había sido retrasado 21 días por causa de la maldad de la tierra. Y si él fue retrasado por 21 días a causa de la maldad de esa tierra en los días de Persia, ¿cuánto no lo será en este día? ¿Cuánto tiempo será el retrasado? Pero es aquella fe que no muere, ese hambre y deseo en el corazón humano que rehúsa decirle no a Dios, sino que se aferrará hasta que Dios hable desde el cielo. Usted no puede jugar con esto, con este evangelio, con él no se juega. Hay que darle a la tachuela 10 veces de 10. Tiene que ser perfecto o no está correcto y no funcionará. Tiene que ser perfecto. Daniel oró. Encontramos en la Biblia por el capítulo 8, el capítulo 7 u 8 del libro de los Hechos, que un pequeño fariseo autodidacta llamado Saulo, él en verdad era un teólogo. Él había estado bajo la enseñanza de Gamaliel y él tenía todas las escrituras como debía ser, según los teólogos de ese día, con estilo propio y autodidacta. Y él vio a la gente hacer algo que era espiritual y su teología hecha por el hombre no toleró eso. ¡Qué paralelo con el día de hoy! Honesto y sincero en su corazón como lo son muchas personas. Ellos piensan que la gente ha nacido de nuevo, está loca. Piensan que la sanidad divina y los poderes del Espíritu Santo solamente son algo de que lo hablan, pero es verdad. Párrafo 64. Luego, cuando él iba camino a Damasco, un día con las órdenes del obispo de la iglesia en el bolsillo de ir a destruir esa cantidad de santos rodadores que estaban gritando y clamando y saltando y hablando en otros idiomas y sanando a los enfermos y... pues son un montón de diablos, dijeron los teólogos. Ve allá y arréstalos y tráelos acá encadenados. Por supuesto, a sus órdenes, obispo. ¡Oh, vaya! ¡Oh, él era un hombre importante! Él tenía un PhD, ustedes saben. Así que se montó en su caballo y salió para allá con una compañía. Pero en el camino, ya avanzado, el mediodía, algo lo derribó al suelo y él se revolcó en el polvo como un demente, echando espuma, y él oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué fue? No algún teólogo hablándole, sino una voz del cielo: ¿por qué me persigues? Y él se dio vueltas en el polvo, y su ceño fruncido, todo lleno de polvo, y tal vez lágrimas rodándole por las mejillas. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y cuando él pestañeó, quedó tan ciego como un murciélago. Allí ante él estaba la gran columna de fuego, y una voz que venía de allí dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Tu enseñanza hecha por el hombre ha estado errada. ¿Qué fue? Allí se manifestó una visión. La palabra de Dios fue hecha realidad. ¡Oh, hermanos! Eso es lo que nosotros necesitamos hoy, más de eso. Solo quiero darle las gracias al Señor. Estas pequeñas de anoche en sillas de ruedas llegaron hoy aquí caminando y sin las sillas de ruedas para la gloria. El Señor las bendiga, niñas. ¿Qué hizo eso? El mismo Jesús que habló en la voz sobrenatural allá atrás aún habla hoy. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo fue un hombre cambiado y la gente debería cambiar hoy cuando pueden ver y oír la voz del Dios viviente hablar como habló cuando él anduvo en Galilea. ¡Oh, seguro! Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué hizo? ¿Los llevó a él a un seminario para enseñarle teología nueva? No, no lo hizo. ¿Qué hizo él? Le habló y una voz literal habló de una nube. ¿Qué fue? El mismo Dios que tronó en el monte Sinaí. Y en las reuniones, en los lugares donde viene el Espíritu Santo, ustedes oyen que una voz humana cambia. Y a duras penas sabiéndose el ABC, pero Cristo puede tomar esa voz y hablar los misterios del Dios Todopoderoso. Eso debería cambiar a todo hombre y mujer que se sienta en esa presencia de su palabra. ¡Oh, aleluya! Yo oí una voz, dijo él. ¡Oh, nosotros somos tan soñolientos! Pero que no tenga que hacerlo más claro que eso. Pero somos tan soñolientos en nuestras iglesias, en nuestra teología, en nuestro pensamiento y en nuestros estilos de vida, al punto que fallamos en escuchar esa voz cuando habla.
Oh, dicen ellos, podría ser telepatía, podría ser, usted sabe, podría ser esto, eso o lo otro. ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho, mire, me pregunto si fue eso un demonio en la zarza? No hubo duda en Moisés, él oyó la voz. Si usted dice, oh, eso pudiera ser solamente mi conciencia diciéndome eso. Si usted es un hijo de Dios, usted conocerá que es su voz. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Ellas lo sabrán. Hubo otro que se llamaba Pedro, que había sido salvo y también había sido lleno del Espíritu y aún quería aferrarse a las tradiciones de los ancianos. Todo lo que él sabía era escuchar la palabra y un día en la azotea de una casa queriendo guardar las tradiciones de no carne, comer ninguna carne y lo del sábado y así sucesivamente. Hay muchas personas buenas que todavía intentan aferrarse a cosas como esas. Y sucedió que un día mientras estaba en la azotea, él escuchó una voz que dijo, no llames tú lo que yo limpie inmundo. Limpié inmundo. Dios desearía que él tomara una cantidad de predicadores de aquí, de este valle, y les diera a conocer que nosotros no estamos locos. Nosotros no somos santos rodadores, ni un montón de basura. Es el Espíritu del Dios viviente. Y hombres y mujeres están ebrios de su bondad. Esto no es brujería, ni telepatía mental, es el Espíritu del Dios viviente. Libérese de sus tradiciones ancianos y escuchen la voz del Dios viviente. Esto los cambiará. Ustedes no serán de los que persiguen, ustedes van de querer ser uno de los perseguidores. Perseguidos si logran pasar las barreras de todas sus doctrinas, hasta flotar en su presencia más allá, algo acontecerá. Usted no creerá que los días de los milagros hayan pasado. Usted creerá que están aquí mismo porque uno se llevaría a cabo en usted, seguro, a un hombre cambiado. Y eso es lo que siempre hace la voz de Dios. Ella cambia a los hombres y a las mujeres y los hace lo que deben ser, no lo que han fabricado las escuelas y los maestros, sino lo que Dios ha determinado que ellos sean, la voz hablando. Yo escuché una voz. Aleluya. Gloria a Dios. Paramos, mis amados hermanos, en el párrafo 70. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite el día de mañana o si no el día lunes, continuaremos con este mensaje precioso. Escuchad su voz. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de octubre del año 1958. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Cómo decirte, Señor, muchas gracias por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor? ¿Cómo has hecho tu obra majestuosa, oh Padre? ¿Cómo has liberado el pecado, la muerte, oh Padre? Por eso enviaste el séptimo sello, para que alguien venga a cumplir, abrir todos los misterios, Señor. Todo está escrito en la Biblia, pero tuvieron que venir hombres sedientos de justicia a cumplir tu palabra. Así fue con nuestro profeta, Señor. En este último tiempo tú estabas enviando al séptimo ángel, para que ese Apocalipsis 17 venga a la escena y abra todos los misterios, conforme lo dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh, muchas gracias, Señor, por esa gran obra que tú has hecho, Padre amado. Ahora, Señor, a cumplir tu misión, tu profecía de Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos del libro. Eso es lo que hacemos, Señor Dios Todopoderoso. Con tu ayuda lograremos. Nuestra humanidad no puede hacerlo nada, Señor. Somos perdidos en este mundo caído, Señor. Pero tu mano poderosa nos levantará de toda palabra a justicia, de justicia, a justicia y más arriba, oh Padre amado. Oh Señor, esta noche bendice grandemente al siervo que estará presentando tu palabra, Señor Dios. Dale fuerza, Señor. Nunca en la vida ha habido como aquel varón que se ha parado, Señor. Todos han pasado como los abogados se venden. Oh, Padre amado, dale mucha fuerza. Dale sabiduría, dale inteligencia, Señor. Porque tu promesa debe ser cumplida. Ahora ya no es visión lo que vio el profeta, una novia pasando como un ejército marchando. No, Señor.
para la novia en ejecución. La novia en la escena, Señor. Muchas gracias. Bendice grandemente a los músicos, a los cantantes, Señor, para que todos en unión se crea una atmósfera. Esa atmósfera del Espíritu Santo, Señor, que llegue a cumplir esa profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, siendo también así la novia, la última voz final. Oh, amantísimo Padre Celestial, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Shalom para todos. Amén, hermano. Dios les bendiga. Shalom.